Y con esta música, producto de nuestro buen compañero Cortina, Roberto Cortinita de Aranjuez, comenzamos el programa de hoy. Un programa que va, pues, un poco de echar la vista atrás, de charlar acerca de un filme de los años 40 y de advertir también cómo el pasado siempre nos perseguirá por mucho que uno huya hacia adelante. Hoy es domingo 25 de abril del año 2021 y obviamente ha habido tanto tiempos mejores como tiempos peores. Y hoy nos toca charlar precisamente de esos tiempos, de los tiempos pasados, de manos de un filme y de un cineasta absolutamente maravillosos y absolutamente excelentes. Hoy hablamos, efectivamente, y como veis en el título, de la obra Retorno al pasado, del año 1947, del director Jacques Tourneur. Pero antes, como cada domingo, y hoy más en un domingo nostálgico, en un domingo que nos transmite estas vibras de mirar hacia el pasado, vamos a saludar a dos personas que podrían ser perfectamente del pasado, ¿no? Dado su empaque, dada su valía, dado sus conocimientos y dado cómo nos transmiten a través de este programa, pues lo que hemos hablado, ¿no? Todo su conocimiento y toda la verdad que llevan dentro. Voy a meter la transición aquí ya a la conversación. Y vamos a saludar en primer lugar al compositor de esta magnífica pieza, pieza que puedo adelantar que estará incluida en algunos proyectos futuros que tenemos. Y una pieza que no es sino un popurrí de toda la maestría que tiene este chico. Muy buenas noches, Roberto Cortina, acá Cortinita de Aranjuez. Buenas noches, estamos aquí en un domingo huracanado, ¿no? Como la cita muy pertinente del filme que vamos a comentar, que un huracán puede acabar con la suerte de cualquiera. Pues efectivamente, Cortina. A ver si te acercas un pelín el micro. A ver si. Pero se te oye, se te oye. Y efectivamente, Amigos. como se dice además en cierta parte del filme, ¿no? Que un huracán es como la mala memoria, ¿no? Que te puede conducir a acabar con tu suerte. Pues como un huracán también es nuestro otro colaborador, que siempre estamos aquí al pie del cañón, todos los domingos. Es Alberto Agudo, don Último Materialista. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. De nuevo, pues otro grandísimo programa nos espera, otra grandísima velada en la que trataremos esta magnífica película, este auténtico clásico del cine. Pues sí, pues muchas gracias a los dos nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias, es un placer, como ya digo, nosotros esto lo hacemos por placer todos los domingos, dejamos constancia también de los filmes que vemos, que no vemos, y dejamos constancia de nuestras tesis y de todo lo que alberga y esconde un filme que nunca puede terminar de ser dicho. Antes de nada, quería aprovechar esta introducción, como aprovecharé al final, para agradecer mucho el apoyo que recibimos por todos lados con esta última filmoteca. El apoyo que recibimos en YouTube, el apoyo que hemos recibido en Twitch subiendo seguidores. Muchas gracias porque además es un contenido que no se ve mucho estos días, ¿no? No está pasado por el aro de la posmodernidad. Y pues eso, agradecer a todo el mundo, saber que nos podéis seguir aquí en Twitch, nos podéis seguir en YouTube suscribiéndoos para no perderos ningún vídeo, porque siempre estamos al pie del cañón y siempre traemos cosas nuevas. Bueno, pues antes de nada y también para variar un poco la forma en la que solemos narrar, solemos dirigir o llevar el transcurso de esta charla acerca de los filmes, podemos empezar como siempre con una breve sinopsis y esta vez pues puede hacerla si quiere, por ejemplo, Alberto Agudo o Cortina, el que quiera, diría yo que Alberto Agudo porque se le oye mejor, si no. Pero el que quiera y así no hago yo siempre la sinopsis y comentamos hablar
de este maravilloso filme, de este auténtico clásico de los años 40, de estos magníficos poetas de los años 40, concisos, precisos, absolutamente estilizados y depurados, y de estos actores también que nos traen consigo estos maravillosos directores. Alberto, si quieres comenzar por una breve sinopsis, lo que quieras. Si no, lo hago yo como siempre. Sí, bueno, lo hago muy Vale. sucinto. Yo Sí. no, yo no, vamos, soy muy depurado, sin algarabía ni soliloquio muy barroco, ¿no? Pero bueno, básicamente la obra nos presenta a un detective, pues que se involucra en una trama de crimen y misterio en el que, perdón, en la que básicamente descubre pues la verdadera pasión amorosa. Una trama que en el futuro pues básicamente le lleva a un dilema muy tortuoso. Y de hecho es como empieza la película. La obra, que está estructurada en unos magníficos flashbacks, o en español, y haciendo gala a la magnífica tradición literaria que poseemos, está estructurada en torno a unas magníficas analepsis, en donde la película, por así decirlo, dicho de un modo muy coloquial, está ya empezada. Es básicamente un hombre que se enfrenta a su pasado, a un pasado de detective, pero no de detective reducido a su profesión, sino que es un detective en donde, pues eso, se entreteje el crimen, pero sobre todo un crimen enlazado con una pasión amorosa. Y la obra comienza, de hecho, cuando uno la advierte, comienza en un pequeño pueblo. Yo creo que está anclado necesariamente en la montaña rocosa de Estados Unidos, por Utah o por Nevada, por ahí, en donde un gasolinero tiene que rememorar su vida, el protagonista, Robert Mitchum, su vida de detective, para cerrar su pasado, ¿no? Porque no puede huir precisamente de su pasado. Así que la obra es una narración, es la vuelta atrás de un antiguo detective, que ahora es gasolinero, que no puede huir de su pasado y que tiene que enfrentarse directamente a él para poder proyectar su futuro. Puedo alargarme más, pero es que es eso, básicamente. Es que no hay más, macho. Sí, como breve introducción, está perfecto. Ahora pasamos un poco, si queremos hacerme un breve resumen también de lo que nos ha parecido, etcétera, en líneas generales, para crear pues al final ese debate que hacemos siempre, esa dialéctica sucinta con la que comenzamos a hablar siempre, y pues voy a dejar paso a Cortina para hablar el último esta vez. Cortina, ¿qué te ha parecido Retorno al pasado, macho? Bueno, pues me ha resultado una obra maravillosa, ¿no? Además que yo aún no he visto demasiadas obras de cine negro, pues quizás sorprenda aún más, ¿no? Ya me habéis comentado que otras obras de grandes poetas de los 40, como Raoul Walsh, pues obras como El último refugio, Juntos hasta la muerte, pues que pueden ser incluso mejores desde cierto punto, pero vamos, a mí me ha parecido una obra maravillosa. Y así vamos por complementar un poco lo que ha dicho Alberto, último materialista. La obra se, ¿cómo decirlo? Se articula en torno al protagonista Robert Mitchum y precisamente la pasión amorosa que surge de, pues, la otra protagonista, ¿no? La Femme Fatale, que, ¿cómo era el nombre? Actriz, si no recuerdo mal, Jane Grish. Catherine Sí, era Jane la. Grish. No, no sé quién es la actriz. Bueno, claro, el nombre dentro de la película, sí, Catherine Moffat o algo así, pero vamos, es irrelevante. Sí. Pues eso, es la femme fatale, ¿no? Que precisamente, vamos, esta frase no sé de quién es, pero que resume muy bien lo que es la película, ¿no? Es un hombre que trata de huir de su pasado y una mujer que trata de evitar su futuro, ¿no? De huir de su futuro. Así en síntesis un poco, y ahora pues ya a raíz de los comentarios que hagáis, pues vamos articulando el programa. Pues sí, efectivamente, como he dicho al principio, es una obra, para mí lo que destaca de la obra es que es una obra, además de depuradísima y estilizada, propia de los grandes poetas clásicos. Al final nos remontamos a una obra de los años 40, del 47 más concretamente, y al final este cine negro, estos autores, estos poetas se habían formado también con el cine mudo, ¿no? Necesariamente por su época histórica, etcétera. Y entonces se nota en ese sentido toda la depuración y toda la estilización,
cómo se reduce al mínimo lo intrascendente y cómo se señala principalmente y se señala como tema capital esa concreción, ese ir al meollo y además de una manera que pues, los consumidores del cine actual se quedarían absolutamente chafados, ¿no? Porque están acostumbrados a toda la intrascendencia. Entonces una obra de este calibre solo no podría sino darles una hostia en la cara directamente. Pues sí, al final la obra se enarbola. Yo por complementar también un poco el discurso, la obra se enarbola en torno al relato pasado de un detective privado, efectivamente, que trabaja para un magnate. Entonces este hombre, pues eso, como ha dicho bien Alberto Agudo, ha huido de todo. Ha huido de toda esa vida de bullicio, de toda esa vida del crimen, de toda esa vida de deber cosas a la gente. Y se refugia en un pequeño pueblo de las montañas rocosas, de los países más centrados más centrados al oeste de Estados Unidos. Y al final su pasado, como el de todos, le acaba por atrapar, ¿no? Y esto le lleva a rememorar todo su pasado, toda su historia. Más aún estando enamorado de una joven que habita por allí. Y la cual se ve, por alusiones, también metida en el embrollo por estar precisamente con Robert Mitchum, ¿no? Con este hombre al final inteligente y honrado, que es como se le define en toda la película en líneas generales. Y este hombre, claro, se verá obligado a bregar con su futuro y también se verá obligado a, de una manera u otra, a sufrir esa nostalgia que es recordar el pasado con todos sus matices. Ya no solo lo malo que fue su pasado, sino también lo bueno. Ahí están las cosas. El cómo siente el amor en cierto momento y cómo lo siente en ese momento. En cómo, cuáles son sus aspiraciones, el huir con una mujer. No dejan de ser la misma, ¿no? Él siempre persigue lo mismo. Y sin embargo, por el choque de trenes que supone tanto su pasado como su futuro, al final no logra su objetivo principal, ¿no? Que es una vida tranquila con una mujer que le ame y le corresponda. Entonces eso es muy pertinente en los tiempos que corren ahora, ¿no? Ese retorno al pasado, ese rememorar las cosas y no simplemente siendo, digamos, reduccionistas y tomándolo como el pasado fue muy malo, el pasado fue muy bueno, sino con todos sus matices, como que de alguna manera el hombre, Robert Mitchum, revive su vida, ¿no? Vuelve a vivir su vida entera a través de flashback y a través de recuerdos, viéndose abordado por su pasado y viéndose el contraste de personalidad y cómo le ha cambiado su pasado y todo. Esta aura nostálgica es capital en el filme y de hecho es absolutamente remarcable, porque además de que el hombre recuerda con nostalgia y a la vez rememora su pasado con todos sus claros y sus oscuros, con esas ganas de volver y esas ganas de recuperar la inocencia, pero a veces esas ganas de lograr concretar su futuro a través de la vida que tiene ahora. Nos lleva también un poco a los espectadores a precisamente, y más en esta época, ¿no? Y más viéndolo en esta época, a rememorar tiempos inefables, a rememorar tiempos que para nosotros no han existido y que sin embargo están ahí. A rememorar tiempos y querer volver atrás y a la vez querer seguir aquí para poder cambiar las cosas y concretar un futuro. Entonces, en todas esas escalas en las que se mueve el filme, que ya iremos concretando, es una película complejísima y profundísima, además contada de una forma muy depurada, no como hoy en día, como ya he dicho, que las películas postmodernas son lo más simple y enrevesado, ¿no? Entonces es el cómputo general de la obra para mí, así en rasgos generales y por seguir con el debate, para mí una obra absolutamente capital del cine, una obra maestra sin la que el cine no podría haber continuado, ¿no? Como quien dice. Entonces ya le dejo paso a Última Materialista y que vaya desarrollando lo que quiera. Son muchas cosas. Sí, efectivamente. Como acabas de decir ahora mismo, son muchas cosas. Estamos ante una acércate un poco al micro, si puedes, sí, Alberto, por favor. Sí, perdón. Sí, claro. Bien, bien. Ahora, voy a cambiar de micro. Este necesita más potencia. Aunque se oye mejor, se oye con más claridad, yo creo. Pero no, sí, sí, y sin eco y eso. Perfecto. Que lo que decía, esta obra de arte, además, como buena obra maestra, rebasa su inmanencia histórica, su tiempo histórico, la matriz histórica de la que es parte y gracias a la cual, o en virtud de la cual, se ha podido producir la obra. Es decir, es una obra universal. Es una obra que, básicamente, aparte de demostrar el magnífico manejo de la diégesis por parte del
cineasta, es decir, de la articulación narrativa, dicho de un modo muy rápido, por parte del cineasta, nos desvela a ese hombre torturado por el pasado, pero desde su estoicismo y desde su depuración. Ya advertimos como el protagonista Robert Mitchum, del que luego ya hablaremos, bueno, esta interpretación es que es más depurada que Bogart, que la que hace Bogart, por ejemplo, en El sueño eterno. Es decir, la cantidad de sucesos que pasan a través de sus ojos y de ideas y de miradas son apabullantes, y sin embargo él permanece impasible, él permanece desde su firmeza. Es decir, esta depuración en la interpretación que nos recuerda a Robert Bresson, bueno, es una audacia por parte del cineasta Jacques Tourneur, de origen francés, su padre Maurice Tourneur, cineasta también imprescindible. Y bueno, esta depuración en la interpretación es un gran acierto, vamos, es una maravilla, realmente. Porque lo que hace es rehuir de efectismos y de melodramatismos que podrían perjudicar la obra. La obra, además, es que se caracteriza, gracias también a esta diégesis, en una precisión apabullante en todos los sentidos, en una depuración a nivel expresivo, semántico, sintáctico, narrativo, que le permite a la obra suprimir cualquier secuencia irrelevante. Y esto es propio de una obra maestra, como hemos hablado muchas veces. Mantener una síntesis, una armonía es la palabra, una armonía entre lo analítico y lo sintético, es decir, sin ser demasiado depurado ni ser demasiado alambicado. En fin, la obra básicamente, pues eso, para como inicio, antes de dejar pasar cortina y luego ya seguiremos ahondando, es que representa a ese hombre que, ¿cómo decirlo?, tampoco huye a un presente, tampoco se concibe una vida ficticia después de su tortuoso pasado como detective, sino que conociendo los desengaños fatales producidos por una vida, ¿no?, por unos sucesos tortuosos, pues le llevan a encaminar una existencia mucho más tranquila, mucho más serena, con un amor precisamente anclado en un pueblo y no en una ciudad, que esto es importante, pues con mucha cadencia y sin sobresaltos. Sin embargo, se ve atraer. Ya no es que se ve necesitado de su propio pasado para hacerle frente, sino es que se ve abocado estéticamente, se ve apasionado por ese pasado, por ese sueño que se cumplió a medias. Es que es una obra maravillosa, es una obra maestra, realmente. A mí me parece fascinante, yo me la he visto muchísimas veces. Y es una obra que cuando te la ves más y más, en más ocasiones, vamos, uno pues advierte más matices, ya no a nivel poético de encuadre, que también, sino que a nivel de significaciones, de pequeños detalles que pueden parecer inadvertidos, pero que no lo son, macho. Y es a lo que voy. Y nada, bueno, con esto dejo paso al cortina y así seguimos, y no me enrollo, macho. Sí, pues eso último que has dicho de que precisamente es en un pueblo donde, vamos, en contraposición a una ciudad, advertimos las numerosas dialécticas que están en constante juego a lo largo del filme, ¿no? Ya desde el nombre Retorno al Pasado. Esa, sobre todo también quiero remarcar que para mí es un factor fundamental para entender por qué es una obra maestra. Es esa ambigüedad, ¿no? Cómo se entremezcla todo y, por ejemplo, vamos, ya iremos ahondando en la diégesis de la película, pero avanzando así algunas cosas. Cómo en el pueblo, el pueblo en general, así dicho, metafísicamente hablando, tiene una imagen del protagonista, de Robert Mitchum, que sin ser la que realmente es realmente necesaria para entender el trayecto de este hombre, ¿no? Que precisamente, pues, la novia que se echa ahí en el pueblo, sus padres le dicen siempre que es un hombre que no le conviene, que se asesina a la gente, y solo por estar involucrado realmente, pero es que eso es lo que hace que a través de ese estoicismo, pues, es que es una obra sensacional. Y bueno, también podemos hablar a continuación
de la cantidad de lugares, ¿no? De cómo se distribuye por la geografía del continente americano, ¿no? Que si en Acapulco, en el pasado, que si en San Francisco. Es que es eso, son muchas cosas, pero como la vida misma, ¿no? Que al final, sin terminar por concretarse en nada, pues cada uno recoge esa interpretación y la lleva hacia adelante con todo el empaque, ¿no? Y la verdad que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, Sí, bueno. pero no sé, es que son muchas cosas. Sí, al final lo que dices de las localizaciones geográficas es muy pertinente, porque tampoco son impostadas ni la película se mueve precisamente por una lisología, ¿no? Que podríamos decir usando palabritas de los materialistas muy ad hoc, ¿no? Pero es precisamente esa morfología lo que le da un poco la gracia, la diferencia de esos de, bueno, pues eso, la diferencia de localizaciones, lo que consigue también llevarnos en ese retorno al pasado, en esa vuelta al pasado, ¿no? Porque se advierte nostalgia, precisamente, la mayor nostalgia siempre se advierte en aquellos lugares que uno recuerda, pero no en los que uno permanece, que también, ¿no? De una forma inexorable, sino que de esos lugares que parecen casi volátiles, de esos sitios en los que uno ha estado y que parecen casi de otra vida. Eso es lo que consigue, ¿no? Y ahí se ve la maestría poética de Turner, que precisamente consigue llevarnos en esta vuelta al pasado, en un viaje de al final la historia de una vida, que es, ¿no? Y que consigue mostrarnos cómo, en definitiva, eso es imposible huir de ese pasado, por muy volátil que parezca y por mucho que haya parecido que ha sucedido en otra vida, ¿no? Y bueno, pues también se puede concretar. Precisamente a mí me parece, también me recordó, ¿no? Y con todo lo que ello implica, porque este filme está hecho al final para recordar, ¿no? Es que ese retorno al pasado es muy pertinente y sobre todo para el espectador, ¿no? Que es un poco también el finis, bueno, me imagino que el finis operantis del director, porque está muy bien conseguido. Que es incluso referenciar otros filmes, ¿no? Históricamente, además de otras épocas. Y me retrotrae a este, como hemos hablado ya en el canal del El Último Refugio, cuando están en la escena, en una de estas escenas en las que muere uno de los detectives, que están en las montañas, en una montaña, vamos, se puede decir montañas rocosas, una de las mayores aficiones de este protagonista es pescar, ¿no? Y entonces nos llevan hacia unas montañas que parecieran el último refugio en el que Humphrey Bogart pierde la vida en el último refugio, valga la redundancia. Y que al final te retrotrae. Es una película completamente nostálgica y al final completamente materialista en ese sentido. Como ha dicho, bueno, lo ha dejado caer Alberto Agudo, ¿no? Pero es una película completamente materialista. Ese pasado se pinta como ideal, ¿no? Como inefable. Y sin embargo, y aunque parezca que ha ocurrido en otra vida y que no hay contacto posible con esa realidad, hostia, es que sí la hay, ¿no? Al final el pasado viene a por ti y te atrapa. Incluso ya no lo que no depende del protagonista, ¿no? Porque por el protagonista se habría quedado en el pueblo y habría vivido con esa mujer, ¿no? Hasta el fin de los días. No solo por eso, sino también por, digamos, por la idealización de ese pasado. Iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado justo, por enrollarme tanto. Pero al final es eso, que no es tanto por lo que viene a uno. Además, es decir, por lo que. Porque, por ejemplo, este magnate tenga intereses o vendetas contra Michu, sino también porque al venir estas circunstancias, el personaje desidealiza todo este pasado y se da cuenta de lo duro y lo macabro que es, ¿no? Y se da cuenta de que precisamente también esas aspiraciones nunca han cambiado. O sea, la aspiración de huir a un sitio inhóspito con una mujer donde pasar el resto de sus días viviendo en un sitio nuevo, alejado de todo y viviendo al día, eso realmente no ha cambiado. Es decir, y el protagonista es autoconsciente de ello, una vez su pasado se aboca hacia él en el futuro. De esto se da cuenta, de que sus aspiraciones no han cambiado y de que el sujeto, de que la mujer en este caso, es lo de menos. Es más la aspiración material del hombre que quiere huir, ¿no? Y de esto se da cuenta y por esto la película no puede acabar de una manera ideal, es imposible. Porque se da cuenta de todas las carencias y de aunque
Y de precisamente, aunque entre las mujeres haya una diferencia abismal, como que son el día y la noche, una femme fatale y la otra una mujer tradicional de un pueblo de las montañas rocosas, de familia, etc., su fin es el mismo. Y entonces esto es lo que le hace un poco caer en el abismo al final, porque cae en el abismo. Y es eso. Luego se puede comentar más atómicamente el filme. Bueno, se puede decir que, por ejemplo, en tema de planos, en tema de cuadros, en tema de cómo se desarrolla el filme, uno se da cuenta de que Turner es un poeta magnífico, ¿no? Siempre sabe dónde colocar la cámara, siempre sabe. Y además, sin efectismo ninguno, que es la particularidad de estos poetas clásicos, que sin ningún efectismo y sin ningún rollo, y con una, digamos, con una interpretación parca, interpretaciones maravillosas, pero parcas en palabras y en efectismos de método de actores, como podría ser Marlon Brando, Paul Newman, etc., consigue realmente, a partir de esta depuración de efectismo y de esta depuración de efectismo, tanto a través de los actores como a través de la cámara, consigue una obra depurada, estilizada y que transmite mucho más porque lo impostado no es para esta película. Lo impostado no está en esta película ni figura en ningún sentido. Y es por ello por lo que, donde precisamente aparece la poética. Esa sensación, esa, ya no sensación, sino todo el compendio que te cala hasta los huesos y que precisamente te lleva a toda esta nostalgia. Nostalgia de un pasado no vivido, como he dicho antes. Nostalgia de otros filmes de la época. Y claro, nostalgia tenemos que ponernos en el sitio también de USA, que aunque vivía buenos años, acababan de salir de la guerra, etcétera, tal. Y entonces, pues es un poco lo que nos muestra el autor. Pero vamos, es una obra sensacional, lo que hemos dicho, y lo seguiremos repitiendo porque tienen ustedes que ver el filme. Es absolutamente, y dejan muy mal lugar al cine de hoy en día, que bien podría desaparecer y no pasaría nada, ¿no? Dejo ya un poquito a Alberto Agudo y vamos siguiendo con el discurso. Sí, o sea, suscribo completamente todo lo que has dicho y además me parece muy pertinente lo que has dicho en referencia al sueño quebrado. Es decir, a ese pasado que Robert Mitchum intenta reconstruir. Puesto que, o sea, no por pura. Vamos a ver, dicho de modo sintético y apelando a la trama. El pasado lo reconstruye en la medida en que siente la necesidad de contárselo a su querida, a su novia. Cuando está en el coche y ahí comienza la larga analepsis hacia la casa de Kirk Douglas, del mafioso. Y ese pasado que reconstruye se va quebrando. De hecho, se va quebrando en la medida en que se tiene que volver a encontrar con él. Es decir, esa distancia temporal lo que provoca es esa fascinación estética, ¿no? Y poética, casi fantasmagórica o cuasi fantasmagórica. Pero que sin embargo se rompe al enfrentarse directamente a ese pasado. En la que o en donde éste proyecta una larga sombra sobre su futuro. Es que ahí está la gran poética de la película. Y la obra yo la podría resumir, esta magnífica obra maestra absoluta del cine, como la lucha entre un hombre que no puede decantarse, que no puede decantarse ante el dilema que le presenta un amor sereno, por así decirlo, clásico, que sintácticamente a nivel cinematográfico se presenta en planos luminosos y claros. De hecho, anclados en la naturaleza, en las montañas rocosas, con su amor, y un amor tortuoso, romántico, violento, suicida, que además está enclavado sobre todo en la ciudad y en los parajes, bueno, los parajes me mexicanos, en la playa, es decir, toda esta dialéctica entre paisajes y situaciones propias de un maestro absoluto, de un maestro absoluto que se mueve en muchísimas escalas, es decir, la obra representa a un hombre que no puede asumir la contradicción entre dos amores, los cuales suscribe, pero que sin embargo se ve abocado a escoger y no puede necesariamente. Claro, es una obra complejísima en todos los niveles. Entonces, claro, un amor clásico depurado, pues esa estabilidad que él advertía y que reconocía tras su tortuoso pasado, se le presenta como duda tras reencontrarse con su antiguo amor surgido, y además que él lo dice, surgido en un sueño. Claro, surgido en un sueño gracias a un trabajo sucio, en un mundo de mierda.
es que ahí está la pertinencia de todo esto, realmente. Entonces, bueno, estamos ante una obra maravillosa, realmente. No puede decantarse ante estos dos amores, realmente. El amor clásico y sereno, pues fíjate, la primera escena, la primera secuencia, cuando él está pescando, ¿no? Y se encuentra con ella. Y luego se le presenta, ¿no?, su amigo sordomudo, el joven sordomudo. Pues claro, este amor choca frontalmente con el otro. Y no puede escoger. Entonces, y ahí lo relaciono con el final, pero lo voy dejando, ¿no? Él provoca, es decir, provoca realmente. Es que provoca. Provoca la contingencia, la realidad, para que en sus ademanes y en sus recodos arroje algún resultado para ya él, puede decirse así, salir de rositas. Es decir, por ejemplo, cuando hace esa última llamada, y lo dejo para no hacer más spoiler, ¿no? Hace esa última llamada que deja ambigua. Y esto nos hace referencia a todo el cine de Jazz Turner. El cine de Jazz Turner siempre se ha movido la ambigüedad, pero una ambigüedad que no se reduce a nivel de trama, es decir, a nivel de articulación de fenómenos en torno a ciertos ejes, ¿no? De resolución, pues a nivel institucional, etcétera, sino que nos refleja, pues a nivel semántico, unas ideas profundísimas. Y en este sentido, esta ambigüedad se mantiene en lo que he dicho, en este dilema sobre estos dos amores. O el amor suicida, romántico y expresivo, anclado en un mundo violento y tortuoso, relacionado con el mundo del crimen y de la corrupción. Ilícita, claro, porque la lícita ya se sabe y nadie dice nada. O este amor sereno y romántico, alejado, por así decirlo, del mundo, lejos del mundanal ruido, que es, yo creo que, la expresión más pertinente, lejos del mundanal ruido. Bueno, pues eso. Esta obra se mantiene siempre en esta ambigüedad, en esta dialéctica tortuosa. Y así se bascula todo el cine de Jazz Turner. De hecho, como ya he dicho, el cine de Jazz Turner se mantiene siempre en esa ambigüedad a nivel expresivo, formal y semántico. Y, por ejemplo, en obras magníficas como La Mujer Pantera, entre el relato fantástico o el relato, por así decirlo, realista, y aquí se mantiene entre la trama sencilla y depurada y la trama alambicada, o el amor romántico expresivo y el amor sereno y clásico y depurado y sincero, lejos del mundanal ruido. Es decir, todas las escalas que maneja Turner, por eso precisamente hacen una obra maestra de esta película. Porque además toda esta semántica es correspondida por una dirección magnífica, por una composición de encuadres, una poética, una articulación poética sublime, sustantiva, que demuestra como el cine es un arte sustantivo como la copa de un pino. No como otros que no se enteran de nada, pero porque a saber dónde están. Están en los mundos de Yuppie. Y nada más que decir, voy a dejar pasar cortina para no enrollarme. Son muchas cosas. Sí, pues muy pertinente, vamos. Se me había ocurrido lo de la sintaxis, ¿no?, que maneja el filme como dentro de esa dialéctica del pasado, del futuro, del amor tradicional, del amor violento. Las figuras, vamos, los elementos sintácticos que emplea... Acércate un poco al micro, Cortina. Sí, los elementos sintácticos que emplea, véase en el pasado, por ejemplo, cómo finaliza esa analepsis con el asesinato del detective este en la noche, en una cabaña en el bosque. Y previamente también podemos advertir cómo el punto álgido de ese amor que consuma con la femme fatale es en un día lluvioso, ¿no?, que violenta hasta el hogar de esta mujer y cómo violentamente golpea las ventanas, las puertas y todo. Y efectivamente, pues esa dialéctica de los paisajes, ¿no?, de la playa, de la montaña, es realmente todo. Y también advertir dentro de esa ambigüedad y del estoicismo que maneja Robert Mitchum, cómo lejos de, vamos, esta, por así decirlo, una trama similar hoy día sería ejecutada de un modo kitsch, hablando ya abiertamente, porque la cantidad de veces que se enfrenta a Robert Mitchum, a Kirk Douglas, bueno, se enfrenta, se codea con él, aún sabiendo, con los códigos rígidos de la mafia y todo, que de alguna manera la ha traicionado.
y cómo siempre mantienen la calma, ¿no? Juegan inteligentemente en todo momento, sobre todo Robert Mitchum. Y vamos, me parece fascinante, ¿no? Cómo esas pasiones humanas, ¿no? De la venganza que podría ser, o del amor, cómo dos hombres de alguna manera se sientan atraídos por una mujer también. Y cómo es mostrado de una manera, vamos, elegantísima y muy sucinta. Y también, por otro lado, vamos, que es una cuestión realmente atómica, pero es como la guinda al pastel realmente, cómo la película acaba circularmente, de nuevo con el niño este mudo, ¿no? Que se vuelve ahí pues con los neumáticos ahí tranquilamente. Realmente no tiene importancia, pero muestra cómo el director tenía, vamos, una puntada sin hilo, ¿no? Y cómo todos los detalles, todos los encuadres, la luz, todo estaba pensado al detalle. Y más a más que más iba a decir, macho. Bueno. Estoy ahí poco teofánico. Pero vamos, Sí, vamos sí, sí, sí. avanzando en la trama, si queréis, vamos hablando, pues eso de la de. En la IA, que es en San Francisco y todo, Sí. y del final un poquillo y todo. Sí. Si quiere comentar algo agudo que le veo ahí. Yo quería comentar dos Sí, puntos. sí, sí. Dos puntos Dale, dale. que son importantes. Y que además no, nos da a ver una vez más cómo precisamente no da puntada sin hilo, como dice Cortina, y que todo está perfectamente apuntado, como quien dice. Una, es decir, el sordomudo, el personaje sordomudo de la película que vive en el pueblo y que es ayudante de Robert Mitchum en la gasolinera, no es, que sea sordomudo no es una cosa gratuita, ¿no? Luego se podrá interpretar de muchas maneras. Pero precisamente. Es, al final, para mí es un reflejo de. Puede ser llegar a ser un reflejo de precisamente de Robert Mitchum y de lo que ha hecho con su vida hasta el momento en el que el pasado viene a rescatarle, ¿no? Porque al final, no rescatarle en sentido estricto, pero encontrarle. Y es precisamente el estar sordo y mudo, ¿no? El estar si, lo pasivo y lo activo desactivado en ese sentido, ¿no? Lo pasivo, por un lado, digamos, el oído, ¿no? Por lo que uno recibe, él no tiene ninguna noticia de su vida pasada, él está aislado de noticias en ese sentido, está en un mundo completamente diferente en el que nadie le turba, ¿no? En el que nadie puede concretar turbarle. Y por otra parte es mudo en el sentido de que toda su vida anterior la tiene oculta, no propone nada, ni cuenta nada acerca de su vida. Está tapado de boca y oídos, como quien dice. Entonces nos da a ver una vez más esa maestría. Además, por otra parte, cabe destacar también lo literario de los diálogos, que es muy importante y me llamó mucho la atención. No se usan palabras de más, pero no es solo que no se usen palabras de más, sino que las pocas palabras que se usan concisamente y precisamente muy ambiguamente, como dice don Alberto Agudo. Y es que claro, la cantidad de, digamos, de frases literarias, ¿no? O de aspecto literario en los que se mueve, la manera de utilizar las palabras, la inteligencia, los sobreentendidos. Cuando se habla, por ejemplo, de la, como hemos dicho al principio del programa, de la mala memoria como un huracán que puede acabar con la mala suerte, o sea, con la buena suerte, perdón. O por ejemplo, al principio de la película, cuando el detective que trabajaba con él y con Kirk Douglas dice lo de que. La cafetera le dice que el mundo es muy pequeño porque se había encontrado con su amigo y dice, o el letrero muy grande, ¿no? Entonces se mueve en esa inteligencia de diálogos, en esa, al final es, consigue con los diálogos hacer una obra literaria y eso es muy complejo, ¿no? Es casi hacer una obra teatral antes de ejecutar la obra cinematográfica, eso verdaderamente tiene mérito, sobre todo como vemos hoy en día con los guiones que se escriben, que no son más que palabrería vacua, no se dice nada, y precisamente además aquí, además de la concreción que vemos en los diálogos, existe una exquisitez y digamos, una absoluta maestría, una absoluta belleza en los diálogos y una cantidad de significados posibles que entronca precisamente con el tema de retorno al pasado, ¿no? Se puede interpretar tanto de pasado a futuro y son diálogos que dejan mucho abierto, pero que también cierran muy bien lo que quieren decir.
y esconden en su esencia lo que quieren decir sin dejar sobreentender. El director en todo punto entiende que el que lo entienda lo va a entender y que el que no, no. Que su público no son críos, ¿no? Que su público son hombres o gente, ¿no? En ese sentido, gente capaz, que puede sacar esta enjundia de los diálogos sin pararse a pensar. También podría ser un poco lo que decíamos de Luis Buñuel, esta manera de esconderse, ¿no? Y es muy importante también en los directores de cine ese saber esconderse del vulgo. Que la obra llegue precisamente a quien tiene que llegar de la manera que tiene que llegar. Claro, eso es muy complejo. Y además es de una exquisitez, de una maestría, de una soberanía e incluso de, pues al final, de un gusto refinado y de un gusto afilado, pues totalmente apabullante. Es una obra absolutamente que no da puntada sin hilo, como he dicho, que esto lo concreta. Y bueno, por terminar con mi discurso y ya dejar paso para abrir temas, etcétera, tampoco es gratuito el final, ¿no? Porque el sordomudo entiende, al decirle a la mujer realmente, es decir, el hombre, Robert Mitchum, en ningún momento tenía planeado dejar a la mujer, a la mujer que tenía en el pueblo, por la mujer de su pasado, esa mujer traicionera, que la había traicionado todo lo que había podido, que le había mentido en todas las situaciones posibles y que aún seguía, aunque puramente carnal o puramente nostálgica, seguía existiendo esa atracción y esa relación. Pero no tenía en ningún momento pensado abandonar a la mujer del pueblo por esa mujer, por Catherine, ¿no? Que no, no sé el nombre de la actriz, la verdad. Y sin embargo, el chico sordomudo que trabajaba con él le dice a la mujer del pueblo que Robert Mitchum sí que quería escaparse con la otra mujer, aun a sabiendas el sordomudo, por conocer a Robert Mitchum, de que no lo haría. Y eso es precisamente para que la mujer viva tranquila, ¿no? Porque a veces es mejor enterrar el pasado. Eso también nos dice el director con este final, que además es un final sublime, ¿no? Rescata el pasado en todo momento, pero al final lo entierra. Es que es de una inteligencia que nadie podría captar en el momento actual. Pues es lo que digo, es sublime y además es de una exquisitez para paladares que verdaderamente sepan captarlo y verdaderamente sepan saborearlo, ¿no? Porque esto se lo pones a alguien, pues de hoy en día, en un postmoderno o lo que fuese, un niño pera o un mascarillero, ¿no? Y no saben, dicen, qué aburrido, ¿no? Y yo les diría, ¿es que acaso hace películas Turner para entretenerte a ti, payaso? Eso les diría yo. Vamos, es una obra absolutamente sucinta, además sucinta, ¿no? Es depurada, como hemos dicho, estilizada, de un poeta que conoce perfectamente su oficio. Es que solo te sale la risa porque ves la grandeza de estos directores, ese otro retorno al pasado particular. Y bueno, nada más que decir. Puede seguir Alberto Agudo, Yo pero quería hacer un sí, apunte sí, sobre sí. ese último que has dicho y ya pasa Agudo. Sí. De funcionar el sordomudo, vamos, no quiero hacer ninguna hermenéutica gratuita ni nada, pero precisamente esta figura del sordomudo de alguna manera funciona como el nexo de ese pasado y ese futuro del propio protagonista de cara a la galería, ¿no? Y fíjate que otra vez qué intención tiene ahí colocando su figura de sordomudo, ya que la gente del pueblo está unida, vamos, Robert Mitchum está conectado con ese relato del pueblo, ¿no? A través del sordomudo. Y el sordomudo, claro, no se muestra explícitamente cómo se conoció con Robert Mitchum ni nada igual, pero esa ambigüedad de que el sordomudo es el relato que refleja, vamos, que conoce la historia de Robert Mitchum y su proyección. Nada, era solo eso. Sí, ¿Alberto? pues le dejamos sitio a Alberto. Sí. Sí, mira, es un buen apunte que has hecho. Es que la figura del sordomudo es una figura ambigua y por tanto también inefable. Es decir, que son elementos que también presentes en el cine clásico, elementos ambiguos, A ver que si dadas puedes su acercarte un poco al potencia. micro, si estás un poco Sí, lejos, sí, sí, agudo. sí. Que Que dada su ahí, potencia no justo. pueden ser expresadas. Que dada su potencia no pueden ser reducidas a palabritas, discursos, ¿no? Eso está claro. Ni una palabrita petulante, ni mucho menos, ¿no? Y la figura del sordomudo, entre otras cosas, como ha dicho Cortina, y que añado, presenta un punto de objetividad. Al modo que el burro de Robert Bresson quebraba el espacio antrópico, el eje del hombre, ¿no?
Puesto que, claro, es que no puede oír ni hablar, no puede ni oír palabritas ni emitir palabritas, ¿no? Sonidos. Sino que es un testigo mudo, precisamente, ante todo lo que sucede. Y que también no es omnisciente, pero conoce lo suficiente, lo básico. Es que, cuidado, cuidado ahí. Y el final, el último plano, acaba con él. Es que los últimos planos, me refiero, las postrimerías, ¿no? Entonces es absolutamente maravilloso. Y como ha dicho Abato, los diálogos literarios magníficos, claro, ríete tú de los que dicen que los diálogos de Tarantino son diálogos perfectos. Yo lo he repetido muchas veces, ¿diálogos perfectos de qué? Para un adolescente, porque es pura petulancia, pura verborrea posmoderna, no tienes más. Tú compara esta eficacia narrativa saciada de unos diálogos sutiles y refinadísimos y punzantes, y además articulados muy bien dentro de la estructura poética de la película, con todo con toda la marisma caótica del cine posmoderno absoluto de Tarantino. Es que claro, es para echarse por el suelo de risa directamente, o sea, directamente. Y como se ha comentado por aquí, la obra es que, claro, precisa de una circularidad apabullante. Es una obra cerrada completamente en todos los sentidos, pero no acabada, sino cerrada poéticamente, que luego refleja una ambigüedad de significados profundísima. O sea, es que ahí está la sustantividad del cine, cojones. No como algunos pretenden, que luego no tienen ni puñetera idea de nada y se aprovechan de la obra de otro para creerse aquí listos. Pues no, sobre otros discursos que otros dicen, pero a mí me da igual, pues no tienen ni puñetera idea, directamente. O sea, directamente. Y bueno, siguiendo con la obra. Claro, la obra es que siempre hace juego con la idea de contingencia. Tanto el final ambiguo como el principio está marcado por la idea de contingencia. El protagonista, anclado tranquilamente en ese paraje de las montañas rocosas, como bien se ha apuntado, pues se enfrenta a su pasado, pero podía no haberse enfrentado porque podía haber caído que el subalterno del mafioso no hubiese llegado a dicho pueblo, ¿no? Claro, es que precisamente la contingencia es lo que forma parte de toda existencia humana. De hecho, la propia existencia es contingente y no necesaria. Y esta dialéctica entre contingencia y necesidad histórica, necesidad ontológica general, pues se presenta en toda la obra y empieza a girar en torno a todas las ambigüedades que se van formando. Es que claro, es que es una obra dificilísima. Es una obra dificilísima, pero se presenta luminosamente. O sea, se presenta de un modo sencillo, depurado, perfecto. Una obra que en menos de una hora 40 nos articula una cantidad de significados y de situaciones realmente maravillosas. Y claro, de todas las ideas que brotan de esta dialéctica, surge la vida como sueño. Es decir, el lugar o el sitio como un sueño, en este caso Acapulco, México, y por otro lado la pasión como un sueño, ¿no? Y ya lo vuelvo a repetir, es que al principio él cita como, bueno, la voz en off, ¿no? La voz en off que se presenta a nivel de trama a su amada, ¿no? A su amada en las montañas rocosas. Pues claro, es que todo esto había surgido como un sueño. Su primer romance, ¿no? Este romance tortuoso había surgido como un sueño. Y de hecho este sueño poéticamente se presenta a través de unos encadenados narrativos realmente sutiles y precisos que nos reflejan todos estos pequeños detalles, pero es que depurados al máximo. Vamos, cuando se conocen, ¿no? Cuando se conocen en esa cafetería, en el pulco, etcétera, etcétera. Hasta que se enamoran en la playa. Es decir, es que todo está milimetrado a cada detalle, precisamente. Y otra virtud, ¿no?, de este gran cine que hacían es la composición, como lo he dicho muchas veces, ¿no? La composición del encuadre, bueno, la concepción global del encuadre. Es decir, el encuadre y su dialéctica, la dialéctica con otros, a todas las escalas. En donde los claroscuros no es una mera decisión estética o cierta coherencia narrativa o temporal del raccord, sino que refleja en Orde Sendi una serie de ideas muy profundas. En este caso, este naturalismo, como ya he dicho, este naturalismo de los parajes de las montañas rocosas nos remiten a ese amor sencillo, depurado, lejos del mundo del ruido, frente a esta dialéctica de claroscuro muy presente en el cine negro, heredero del expresionismo alemán, que nos refleja un mundo tortuoso y violento del que surge, sin embargo, un amor muy pasional y suicida completamente. Es que, claro, es que la maravilla a la que está compuesta esta obra, o sea,
o sea, la cantidad de escalas que están operando en esta obra de arte, bueno, es, te ponen los pelos de punta realmente. Reflejan la maestría poética de un auténtico golfo romántico como era Turner, y que lo demostró a lo largo de su filmografía en obras como, ya he dicho, La Mujer Pantera, Yo Anduve con un Zombie, incluso la de La Noche del Demonio, porque ha hecho muchas obras que se pueden enclavar ciertamente alrededor de la fenomenología del terror, ¿no? Que es una reconstrucción romántica y expresionista de muchísimos mitos que siempre se han mantenido, como he dicho, en la ambigüedad, en todos los sentidos. Porque además Turner era un cineasta propio de los cineastas de antaño, en donde no se mostraba, sino se sugería. Y esto es que esto ha permanecido siempre en el cine clásico. El erotismo, el terror, todo. Siempre se sugería antes que mostrar, antes que de que se mostrase, ¿no? Y esto es la virtud de toda obra de arte. Y vamos, es la antítesis, ¿no?, de la pornografía o el gore, en donde se muestra explícitamente la destrucción, en este caso, de la materia o la apología de, ¿no? Y es que esto hace gala, esto nos remite a las verdaderas obras de arte, precisamente. La sugerencia, mostrar lo justo. En fin, no sé qué más decir. Hombre, puedo hablar del fatalismo, porque esto es constante en esta película. En la obra de Turner está claro, pero en esta película es evidente. Es un personaje que necesita enfrentarse a su pasado. Ya no por cuestiones personales, sino más a nivel ontológico, porque es inevitable. No puedo sustraerme de mi pasado, pero al involucrarme con este pasado y al verme fascinado estética y poéticamente ante este pasado, por el puro fatalismo de la existencia, al cual asume a través de su interpretación depurada, me veo abocado a la autodestrucción totalmente. Y es que es ese final romántico y apabullante. Antes, me refiero a ese final, el clímax real, no la coda última, ¿no? La escena del sordomudo, no, el clímax último. La huida de los dos amantes. Se mantiene completamente la ambigüedad. Porque esa llamada telefónica que hace, que creo que hemos citado esta llamada telefónica, no se sabe a quién. Ahí está la ambigüedad de Turner. En un pequeño gesto, en una pequeña secuencia, no se sabe realmente a quién llama Robert Mitchum, aunque uno se lo intuye. Y ahí hace gala a estas contradicciones humanas, demasiado humanas, del protagonista, y por ende o por analogía con los demás. Es decir, por un lado la ama, vamos, ¿cómo decirlo? La ama apasionadamente, pero por otro lado también se ve abocado a esa necesidad para con su amor tranquilo en las montañas rocosas. También sabe que ella es una criminal y una trepa, que ya la había engañado, ¿no?, con ese desfalco al principio de la película. Si os acordáis, esos $40,000 que desaparecen. Entonces, sí, claro, sí, sí. Puede interpretarse como una obra de arte que llama a la policía, por así decirlo, y no la llaman. Es decir, la quiere, pero también llama a la policía. Y claro, en este mundo, sobre todo la posmodernidad invadida por el fundamentalismo científico y el logicismo, pues claro, no lo comprende. ¿Cómo se puede asumir la contradicción? Es que la contradicción forma parte de las pasiones humanas. Leche. Que eso se ha olvidado completamente. Es que la puede querer, pero yo no soy vice para que pueda llamar a la policía. Porque también nos remita que también está provocando necesariamente a la contingencia. Fíjate los símbolos. Es decir, está provocando necesariamente, por necesidad, a la contingencia. En tanto, llamo a la policía porque, bueno, si la pilla, pues la pilla ella y ya tengo un leitmotiv, o un motivo, mejor dicho, tengo un motivo para quedarme con la otra. Es que, claro, se mueve a un nivel de abstracción apabullante y, sin embargo, se ve abocado a su propio suicidio. Pero es que, por otro lado, mucho antes de que suceda todo esto, se sabe que la policía está buscando a Robert Mitchum y que realmente está acorralado y que el pueblo está cercado. Y ahí está la grandeza de esta poética clásica, clásica, expresionista y totalmente abstracta, en donde la trama, esta sucesión de hechos, no impide ni mucho menos romper toda esta poética romántica golfa, esta semántica abstracta que toma en cuenta necesariamente las pasiones humanas, vamos, las pasiones humanas y el mundo tortuoso al que estamos abocados necesariamente. Coño. Y voy dejando paso para no enrollarme. Sí, bueno, si quiere intervenir el Cortina. Si no, yo dejo unos puntos que me acabo de acordar ahora, que lo que quiera. Dale.
Sí, yo quería comentar precisamente varios puntos que son importantes, que ya los hemos comentado por encima alguno, pero bueno. El primero, para que no se me olvide, que me acabo de acordar precisamente ahora que ha dicho Agudo que estaba acercado el pueblo, ¿no? Y que Robert Mitchum estaba siendo perseguido por la policía. Me acuerdo precisamente de este policía, de este guardia que aparece al principio del filme, no gratuitamente, como acostumbran muchos, sino precisamente con todo el sentido del mundo, ya que al final se conecta todo con todo, porque todo está conectado con todo, que muchos no se enteran y usan ad hoc que si sin bloque, que si hostia, y encima copiado de otro, ¿no? Sin ninguna personalidad, pero bueno. Regresando a lo que estoy diciendo, realmente este hombre, al final, lo que nos muestra la película es un materialismo apabullante, aunque esté todo conectado con todo. Y es que precisamente nadie acaba con quien quiere realmente, ¿no? Uno se ve abocado a su propio suicidio por juntarse con una dama que no le convenía y por esa fascinación que acaba captándole, ¿no? Me recuerda un poco a elementos de la naturaleza, ¿no? A elementos de la naturaleza que captan en los que el depredador capta la atención de la presa para terminar de capturarle y asesinarle, por tanto. Y la mujer con la que tenía relación Robert Mitchum, que estaba involucrada en otra relación previamente, no lo olvidemos, con una especie de policía, de sheriff de aquel mismo pueblo del que hemos hablado, acaba precisamente con este policía por despecho. Es decir, por saber que, o por saber, por haber sido engañada o por lo que fuese, ¿no? Que precisamente Robert Mitchum tenía planeada esta escapada con la mujer, con la otra mujer. Este despecho le lleva a irse con el policía y probablemente pasar el resto de su vida, según eran las cosas antes, ¿no? Entonces ese es el punto, un punto magnífico. Al final, nadie acaba con quien quiere. Y así es la realidad, muchas veces. No digo que sea siempre, pero muchas veces así es la realidad y así es. Y así es. Eso es materialismo puro. Eso es materialismo puro. Luego, por otro lado, también quería señalar que precisamente que lo que ha comentado Alberto Agudo muy pertinentemente, que ha dicho que todo esto, todo este pasado, toda esta relación con la mujer, con la primera mujer, con la femme fatale, se augura como un sueño, y es precisamente por lo que estos parajes del principio, estos parajes de Acapulco, con estos bares mexicanos, la vida que hay en ellos, ¿no? Que tampoco se puede obviar la vida que hay en ellos, porque ahora ni siquiera queda eso, ¿no? Ahora queda gente enmascarillada y gente con miedo de sí mismos y de sus más cercanos. Todo es lo que da precisamente este empaque y digamos, este empaque sobresaliente a la ciudad y a los encuadres y a las localizaciones geográficas, que son muy importantes, son capitales en todos los filmes y en este filme se ve reflejado, lo que le proporciona todo el empaque a México, si es que en México, ¿no? Porque se puede hacer con decorados, etcétera. Pero es precisamente lo que le proporciona toda la importancia y todo lo sublime en ello a ese paraje, a esa ciudad mexicana, ¿no? Que parece que tiene una buena temperatura, ¿no? Que parece idílica, perfecta para que se cuaje una relación de amor, y es lo que hace que el personaje caiga en este romanticismo, precisamente, en un romanticismo exacerbado como era el director también. Y es que es maravilloso, ¿no? Ese empaque, esa persona que es cínica en principio, porque sabe que en un mundo de mierda hay que buscarse un trabajo sucio y que por su inteligencia puede ser detective, etcétera. Sin embargo, pese a no caer en ninguna trampa y pese a demostrar luego la inteligencia que se le achaca en el resto del filme y en el resto de situaciones del filme en las que se ve en un atolladero, en una calle, en un callejón sin salida. Precisamente vemos cómo renuncia a esta inteligencia y a esta perspicacia y renuncia a investigar si se ha llevado el dinero o no. Y además lo dice, ¿no? Dice, cuando ve a la mujer por primera vez, dice, ahora sé por qué Kirk Douglas, por qué el jefe no le importaban los 40.000 dólares. Y precisamente a él también se lo olvidan. Los deja de lado por ese romanticismo imposible. Porque es un romanticismo imposible. Y por este romanticismo decadente que ya se empieza a ver en este mundo, ¿no? En este mundo de casi los 50, de los 40 largos. Y nada, finalmente, a raíz de esto ya, comentar también que es imprescindible, una vez más, como hemos hablado con muchos autores, como Jean-Luc Godard, por ejemplo, etcétera, que son muy posteriores, pero bueno, esta comunión, que ya lo ha dicho Alberto Agudo además, esta comunión entre la estética y la poética es absolutamente sublime. Cómo te lleva directamente al pasado y de forma real, ¿no?
los cambios, cómo te lleva hacia una localización geográfica y a otra para atestiguar y para hacer más presentes estos cambios de poética por los cambios estéticos, etcétera. Es que no me queda más que repetir y repetirme, ¿no? Decir que es una obra sublime, porque lo es, porque es una obra maestra del cine y obras como las que ya no se hacen. Y a raíz de esto también hay que recomendar después, cuando terminemos de hablar del filme y como es habitual en nosotros, un poco de crítica de la realidad, ¿no? Por mí hablaremos, precisamente que es un debate que está muy en boga, muy en boca de todos estos días. Bueno, en boca de todos, en boca de casi nadie, porque casi nadie tiene nada que aportar, nadie inteligente, ¿no? Pero en boca por palabrerismo y por todo de mucha gente, que es esta decadencia de los cines. Esta decadencia de los cines, este final del cine. Es que por eso no somos por ninguna razón o gratuitamente la última filmoteca, ¿no? Sino que lo somos por algo. Y habrá que hablar de esto, de esta decadencia de los cines, no solo de la institución que está desapareciendo, sino del contenido, porque con el contenido que tiene se entiende que vaya a desaparecer. Y también hablaremos, pues un poco, ya que lo ha sacado Alberto Agudo, lo ha mencionado hace un rato, de todos estos que hablan de cine adjetivo, que son verdaderos enemigos públicos en el fondo, porque ya sea por ignorancia o por maldad, están acabando con el cine, están terminando con el cine y acabando con el cine para mucha gente que les considera personas serias, ¿no? Y que les considera al final pues digamos, un bastión del buen pensar, ¿no? Y del hacer filosofía. Lo que les convierte aún más en peligros públicos. Entonces, querré hablar de todo esto después, pero vamos a obviar un poco esto por el momento y vamos a seguir con el filme que le he cortado a Cortina. Cortina, adelante. Nada, si es que son muchas cosas, pero vamos, suscribo todo lo que habéis dicho y dada la cantidad de escalas a las que se mueve a este filme, pues siempre se nos puede escapar algo, ¿no? Vamos, parece, y en cierto modo nos estamos repitiendo, pero vamos, como el propio filme es que se mueve por esa dialéctica, ¿no? De estar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Al acercarse a ese pasado, al acercarse uno a ese pasado, realmente se está moviendo hacia el futuro. Y es ese sufrir, ¿no? Esas pasiones que al final es lo que a uno le hace vivir, sencillamente. Es vivir, pero de alguna manera bueno, me está recordando a un comentario que creo que hizo Alberto Agudo, que uno cuando no es consciente de lo que está haciendo es realmente cuando sale esa genialidad, ¿no? Porque en el momento en el que eres consciente se te cae todo, ¿no? Pues de alguna manera esto se ve en este filme, ¿no? Porque a medida de eso, que el protagonista Robert Mitchum se acerca a su pasado, a todo ese barullo de no burocrático, pero de llamadas aquí para allí, órdenes que te da el jefe de que tienes que ir hasta acá y lo otro, pues realmente se le cae todo y al final acaba como con el final trágico de su muerte, ¿no? Y pues sobre todo eso, como vamos, es que es una obra maravillosa y es espectacular a la cantidad de escalas que se mueve. Y joder, macho, se me ha olvidado lo que iba a decir. Es que además, fíjate, yo por hacer un inciso y comentar lo que te pasa, que nos pasa a nosotros también, ¿no? A mí necesariamente, me río yo de toda esta gente que hace. Claro, es que lo hace porque se puede, ¿no? Hace reviews de estos filmes de Tarantino en 7 minutos o en 5 minutos. Además, comentando aspectos atómicos, llamándolo obra maestra, ¿no? Y dando el filme por cerrado. Estas obras, es que estas obras, además, incluso si fuéramos los chavales, nos darían más que hablar esas obras postmodernas, ¿no? Como mucho no hablaríamos porque no nos apetece ya insultar lo que ya se insulta a sí mismo. Pero fíjate que es que estas obras, por mucho que las menciones, precisamente por su complejidad, por la cantidad de niveles a los que se mueven, porque no se deja coger el director nunca y porque precisamente la poética es eso, el nivel sublime al que llega la poética es eso. El no poder hablar de todo. Al final es Buñuel, volvemos acá a sacar a Buñuel. Enarbolar una tesis de un filme es ridículo. Solo se puede comentar, se puede decir los aspectos de lo que se mueve y nosotros que conocemos el cine un poco más, pues lo podemos analizar, ¿no? Y lo podemos traer para la gente que le interese. Y si no le interesa a nadie, para dejar testimonio en nosotros mismos. ¿Qué coño?
Justo, justo. Pero es eso, que esa complejidad muchas veces, al final lo he repetido en mucho Steam y lo voy a volver a repetir. Que precisamente lo más importante en estas obras maestras no es tanto enarbolar tesis o hablar de palabritas, sino que el filme se aprende por sí mismo, está totalmente, es una obra, digamos, pues eso, completa, cerrada, ¿no? No acabada, pero Sí. cerrada, o sea, acabada, pero no cerrada, lo que sea, ¿no? Pero es eso, que por muchas vueltas que le des, luego lo puede ver 1 o 2 años después y verlo completamente diferente y ver más matices. Y por eso en la última filmoteca nunca vamos a terminar de hablar de un filme, necesariamente, ¿no? Porque es imposible, de un buen filme es imposible. Un día si nos chalamos ya de repente y ya nos volvemos todos locos y hacemos un filme de Lars von Trier, lo despachamos en 10 minutos y a tomar por culo. Pero vamos, que no tiene más. Sí, es eso, ¿no? El hecho de tratar de acercar un tema, ¿no? Te vas aproximando, pero claro, cuando estás llegando al meollo, al hueso, se te cae todo, ¿no? No eres capaz de abarcarlo, vamos. Yo creo que es que ni el propio autor de una obra muchas veces es capaz de, vamos, seguro es el que mejor lo entiende, pero es eso, ¿no? Es la ambigüedad de todo, ¿no? Advertir el abismo de algo cerrado que a su vez se te escapa de las manos, ¿no? Ese circularismo que no termina de concretarse, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Y bueno, ahora se me ha venido algo de la película. Cómo, vamos, es eso, cómo el Robert Mitchum al principio, cuando está ahí pescando con la mujer esta, cómo postula como idea límite, ¿no? Ese que muestra una vez, pues es lo que acabo de decir, ¿no? Cómo postula ese irse con esa mujer a una cabaña, casarse y vivir toda su vida con ella, lo cual le lleva precisamente a lo contrario, a meterse de repente otra vez en estos barullos de gángster, de misiones, de nada más que ver gente y vamos, que es todo lo contrario. Y por supuesto su muerte, ¿no? Pero es eso. Bueno, y también creo que es pertinente, y ahora que hablará Alberto Hugo también, el papel de Rhonda Fleming, ¿no? Que aunque sea muy muy breve, me parece que hay que nombrar la Justo, justo. secretaria. Justo, justo. Habrá que hablar. De hecho, hemos pensado ya por hacer un inciso y volver al filme luego con más fuerza. Habrá Sí. que hablar de actores, actrices, ¿no? Y de pájaras, ¿no? De pájaras del cine que son. Sí que sí, Muy ¿eh? De Sí. hecho, bueno, Esa es un. sección estaba ya. Sí, Sí, sí que de sí. hecho es una idea límite, pero un día de esta semana haremos un directo a lo mejor más corto o en otro formato. Y podría ser muy pertinentemente de este hecho, ¿no? De pájaras, actores, lo que nos surja en el momento y algo mucho más informal que estos coloquios de cine, que al final lo que queremos al final es mantener el rigor y llevar una charla completamente seria, ¿no? Pero esto se andará y esta semana se estará. Y voy a aprovechar este inciso para irme a por una cerveza muy rápido. Entonces sigo yo, ¿o quién sigue? Sí, puedes seguir Sí, tú, Alberto. puedes Yo seguir devuelvo en tú, un Alberto. minuto. No, es que sí, son muchas cosas, pero si tienes así Bueno, algo. pues hago brevemente de telonero antes de que llegue Abato. Pero bueno, digo, me refiero a colación de lo último que ha dicho. Claro, lo que se refiere al tono serio, claro, es que una cosa no quita la otra. Es decir, la poética, bueno, desde todas las tesis que aquí se articulan, sobre todo los filmes, ¿no?, de los que se hablan, evidentemente se incluye necesariamente pues esta sección. Claro, evidentemente. Una cosa no quita la otra. Ya se sabe que somos opuestos tanto al academicismo como al mundanismo, o cuanto al mundanismo grosero. Son dos polos patológicos desde nuestro criterio de concebir la realidad misma. Por consiguiente, una sección de este tipo, en donde se rescate toda la poética y toda la belleza de los actores y actrices, vamos, es que faltaría más. Es que faltaría más. Es que no se puede separar realmente de los filmes. Porque es Pues que sí, pues sí. hasta nivel de filme, ya está hasta un nivel muy estético abstracto, es el contenido, es el noúmeno, es el propio contenido del fenómeno poético. Es que es apabullante, es que vamos. Y bueno, la secretaria, vamos. Yo soy Robert Mitchum y está clarísimo. Sí, Ya sí, decantamos sí. la secretaria. Vamos, una de las Pues mejores sí. apariciones que yo he visto en la historia del cine. Cuando Además, es abre que la sí. puerta, macho. Es que efectivamente, además, sin ningún tipo, es que fíjate la maestría.
fíjate la maestría poética de la obra, en donde esta aparición no se presenta a un nivel grandilocuente, al modo de Scarface o efectista, sino de un modo muy sutil y muy mundano. Pero claro, es que, como he dicho, como buenas obras de arte, era una mundanidad conceptualizada poéticamente, vamos, brillante, sobresaliente, magnífica. Es decir, el nivel de estilización poética que se hace de toda esta realidad mundana. El hecho de abrir la puerta, básicamente, leche. Entonces, bueno, es un aspecto capital. Y esto por un lado. Y lo de que, bueno, pues eso. El Robert Mitchum al final debería haberse decantado por 3 y no por 2. Pero bueno. Por otro lado. Es que hay muchas cosas de todo lo, claro, de todo lo que habéis dicho, claro, es que yo puedo citar algunos aspectos. Es que habéis dicho tantas cosas y tantos puntos que, bueno, voy a ir cogiendo alguno y si me voy acordando. Bueno, lo de sustantividad ya lo sabemos. Al final lo de enemigos públicos, efectivamente. El enemigo público es tanto el cuñado de los 90 como el academias de la sociedad a saber qué, macho. Porque yo llevo una academia no sé qué, macho. Bueno, la academia es aquel que, ¿no?, que alaba al Dojo País de la Pontralle diciendo que es un maestro. Y encima se regodea de que es antideleusiano y que criticó a los deleusianos para hablar sobre el cine. Bueno, sí, tú apoyas a una película un postmoderno con las palabritas que acuñó un señor que ha muerto. Es que es acojonante, macho. O sea, es que es acojonante. O sea, el nivel de cinismo objetivo que maneja que manejan los academias es brutal. Pero bueno, eso dejémoslo porque si no nos encendemos. El nivel de cinismo, hipocresía. Bueno. Y bueno, retomando la obra, un aspecto que me pareció muy pertinente y que ha rescatado el Abatos ha sido el hecho de que nadie acaba con quien quiere. Es que es eso. Es que no sé cómo enarbolarlo. La obra, como he dicho, es ese hombre que no es capaz de decantarse ante esos dos amores. Pero claro, es la obra, por eso es materialista en ese sentido. Destruye completamente el idealismo de la voluntad. Uno, aunque desea acabar con una persona, es que al final, por la propia estructura objetiva de la realidad, en donde se maneja la contingencia y la necesidad, le puede acabar llevando a su propia destrucción, a acabar con otra. Claro, es que es eso. Ahí está el meollo de la cuestión. Y todo el fatalismo, que ya hemos citado, ya se ha citado, que desprende ese género, y que habrá que definir, considerado como cine negro. El cine negro, básicamente, que ya lo he dicho muchas veces, tomado, ¿no?, como herencia, entre otras, el expresionismo alemán de los años 20, uno de los mejores movimientos de la historia del cine, movimiento, corriente cinematográfica, y que se involucra en el mundo oscuro. Puede decirse del crimen, pero tampoco es el mundo en sí del crimen. Sí está introducido el crimen, pero si fuese así el cine negro, la mayoría de las películas serían cine negro, ¿no?, donde se haya un crimen. Sino que nos presenta un mundo tortuoso. En vez de crimen, nos presenta un mundo tortuoso y violento, en donde la propia poética del encuadre, que siempre ha tenido un valor dramático en el cine clásico, se nos advierte, pues, gracias a esos claroscuros, dialéctica entre oscuridad y claridad dentro del propio encuadre, se nos presenta un mundo suicida y siempre una ambigüedad formal y semántica, en donde los propios protagonistas tampoco son conscientes de su propia naturaleza, por así decirlo, que siempre se ha puesto al neo-noir, que es la renovación del cine negro a partir de los años 60, como esa renovación en donde se introduce la vulnerabilidad del protagonista, ¿no? El protagonista siempre ha sido vulnerable. Otra cosa es la forma en la que se represente o se ejercite toda esta idea, pero Robert Mitchum, vamos, no, precisamente no es dueño de su destino. Más aún, es que él no sabe cuál es su destino. Ahí está esta obra maestra. Es que él mismo no sabe lo que quiere realmente. Ama a las dos y se ve abocado, se ve fascinado por ese mundo. Ese mundo tortuoso y violento que ya en su inicio en Acapulco les suscitó toda esta orgía onírica gracias al trabajo sucio. Es decir, gracias a un trabajo sucio realiza un viaje en donde se encuentra concibe un amor tumultuoso con numerosas aristas y bastantes y demasiadas, sin ser pocas, púas. Porque es un amor de erizo, básicamente. Entonces, bueno, y además es que es un onirismo sin representar una forma poética abstracta de vanguardia, sino desde la depuración clásica de transiciones, ¿no? De esos magníficos encadenados narrativos que nos representan pequeños pasajes los cuales muestran un mundo. Es decir, no es una película que se articula en 3 horas, ni falta que le hace.
en 1 hora 40 desarrolla una absoluta, pues una absoluta odisea cinematográfica. Y lo que habéis dicho de Acapulco, claro, es que como, bueno, y esto viene a colación de lo que hemos hablado de las actrices y de los actores, claro, es que la estilización o conceptualización poética del noúmeno, es decir, de la realidad objetiva que se filma, claro, es un aspecto capital del filme. Es un contenido objetivo y que además lo realza. El paisaje de Acapulco, todo su clima, claro, es un contenido necesario que gracias a él y gracias al trabajo de la cámara, pues nos va abriendo este universo onírico. Es que la cantidad de modos que... La cantidad de modos que hay para presentar todo este onirismo es absolutamente brillante. Es decir, la originalidad que tenían nuestros cineastas para representar toda esta cantidad de situaciones y de ideas, claro, desarma completamente a uno. Claro, y de ahí también el límite de lo que hemos hablado del llamado cine clásico. Claro, ¿qué cine clásico en sí? También el término es muy, muy cuestionable. Puesto que, fíjate, si consideramos cine clásico a partir de Griffith, y lo que precede a Griffith puede llamarse preclásico o cine arcaico o antiguo, por así decirlo. Claro, en los años 20 convivía la vanguardia más desaforada, Un perro andaluz, la vanguardia francesa, René Clair, ¿no? René Clair o Man Ray. Efectivamente, Dmitri Kistanov, y luego la vanguardia soviética, Einstein, Pudovkin, Bertov. Claro, es que llega a tales límites el llamado cine clásico, que claro, en fin, que bueno, para sintetizar, no se puede evidentemente ni mucho menos reducir, ¿no?, a esa etiqueta de cine clásico, como lo de serie B, porque también, claro, que cine clásico, ¿no? Claro que, sí, o sea, ¿cuáles son los límites ontológicos, poéticos del cine clásico? ¿Desde qué parámetros? En fin, claro, es que es difícil, el tema es difícil. Lo que está claro es la posmodernidad, ¿no? Pero llamado cine clásico, bueno, ya está atravesado por las vanguardias. Eso no se puede decir con la tradición grecolatina, lo que se refiere, por ejemplo, a literatura, escultura o arquitectura, ¿no? Que sí se advierte el arte clásico. Pero es que el cine surge a finales del XIX. En el arte ya estaban, estaban todas las vanguardias. A finales del XIX. Se me ha venido una metáfora. Un apunte así de. Vamos. Me digo doble. Sí, espera. Sí, eco por ahí. Si no, que se silencie el agudo un segundo, eso es. Nada, pues un apunte que muy pertinente sobre lo que ha dicho Agudo. Vamos, contarle a ver si lo entendió y para representarlo mejor. El problema, ¿no?, de los límites de las, no sé si llamarlo categorías, ¿no?, del cine clásico, por ejemplo, claro. Haciendo una analogía, ¿no?, con la geografía, vamos, con un mapa. Por ejemplo, pensemos en España. Claro, España está delimitado, pero claro, dentro de España la cantidad de diferencias que hay, tanto climáticas como... Claro, es que son muchas cosas. Al final, un mismo ente, por así decirlo, puede tener muchas morfologías distintas que luego dentro de eso mismo se articularán de una manera u otra y al fin y al cabo es imposible cerrarlo con palabritas. O sea, eso solo lo aprende uno en sí mismo y lo sabe. Pero bueno, es esa problemática, ¿no? Claro, incluso... De qué es cine negro. La diferencia que puede haber entre dos filmes que se han considerado cine negro, casi que sean opuestos, ¿sabes? Claro, era solo esa punta. Incluso históricamente, ¿no? Al final, históricamente, no es lo mismo una película de cine clásico, digamos, si lo categorizamos así, del 40 o del 42 con el 47. Es que es eso, o sea, se puede categorizar un poco para, en líneas generales, para calificar y para ponerle un nombre, ¿no? Pero y por la época y por todo, pero al final cada filme, pues es eso, de su padre y de su madre, ¿no? Sí, claro, para tratar de no andar a tientas, ¿no? A ciegas. Pero claro, luego hay que profundizar y ver realmente en sí mismo lo que es, lejos de prejuicios o de etiquetas. Y nada, perdón, Agudo, por cortarte. Era esa nada, nada. Buen apunte, macho. Y bueno, lo que estaba diciendo es que al final del 19 ya estaba el expresionismo. Uno se acuerda del grito de Warmunch. Y luego ya a principios del 20, fíjate, el cubismo, futurismo, dadaísmo. Que bueno, el dadaísmo en sí no es un movimiento artístico.
en sus orígenes, sino una crítica. Una crítica es una teoría, una crítica teórica. El problema es cuando esa crítica teórica se convierte en materia física, ¿no? Es decir, el origen de la posmodernidad, ¿no? Al final el arte como producto del discurso, que es lo que se ha convertido hoy día, ¿no? Y al final encumbran a niños pera como era von Trayer o posmodernos como Tarantino, ¿no? Llamando obras maestras a estupideces que pueden hacer gracia en cierto momento como Kill Bill o Maldito Bastardo. Que bueno, en fin, no hace falta comentar sobre esas películas porque es una auténtica basura. Y como he dicho muchas veces, no es una basura por esa crítica puritana que dice que usa la violencia, la banaliza, ¿no? O sea, es una apologeta a la violencia, sino porque vulgariza todo lo que toca y lo convierte todo en una odisea kitsch de referencias fenomenológicas muy burdas, entretejidas en una pseudopoética postmoderna, absolutamente. Entonces, pues bueno, pues el desierto sigue avanzando, ¿no? El desierto sigue avanzando para algunos. Para otros a lo mejor dejó de avanzar objetivamente y ya les da igual, ¿no? Se postran ante esa colina sin horizonte, pero que saben que tienen un centro, ¿no? Pero bueno, lejos de estas disquisiciones metafísicas que acabo de apuntar en el último momento, ¿no? Sobre el desierto dejó de avanzar, que también es un punto muy importante, porque aunque avanza, para otros ha dejado de avanzar, o nunca avanzó realmente, aunque le consuma, pero ya... O incluso retrocede. Incluso retrocede, efectivamente. Retorno al pasado. Uno no es que haya llegado a la cúspide, sino que es la cúspide misma, pongamos, ¿no? Pues bueno, es que pues deja de ser pertinente, ¿no? Todo al final, porque es un monismo, pues que avance, pero yo no avanzo, ¿no? Bueno, pues es que es un peliculón, y es que además, esta obra, claro, esto, y que haciendo gala también ella, fine opere y objetivamente, estructuralmente, ella misma, a la última filmoteca, es una obra, claro, que abarca, ¿cómo decirlo?, esta trascendentalidad que rebasa sus límites estéticos y poéticos del mejor modo posible. Todo este fatalismo que penetra, vamos, que profundiza en cada poro de la película. Es decir, no es una obra, no puede considerarse en sí pesimista, no es una obra pesimista. Al modo, por así decirlo, del Fuego Fatuo, de Louis More, sino que es una obra fatalista. O sea, es una obra que constata pues, lo trágico del devenir, asume las contingencias, lo que pueda suceder o no. En base a ello, el protagonista sigue operando porque no tiene otro. Lejos de restar potencia a la obra, la aumenta. Aumenta la abstracción. También la estupefacción del espectador. Claro, es que él tampoco se asombra ante. Y de ahí está el carácter estoico del hombre golfo que asume el fatalismo como algo inevitable ante toda asistencia. Todo lo que se va sucediendo a través de sus ojos, no, él no realiza ningún espasmo involuntario, no ejercita ningún tipo de histrionismo. Es que lo asume realmente. Porque no hay otra. Es que no hay otra. ¿No? Y está el lema este estoico, este lema budista, ¿no? De que si tiene solución, ¿por qué lloras? Y si no tiene solución, ¿por qué lloras? Es decir, ¿para qué voy a estar yo pataleando, haciendo actos ridículos cuando es que es inevitable realmente? Ahí está toda la potencia de la obra, toda esta abstracción. Es que es apabullante. Y es una obra maestra de la poética y también es una obra maravillosa de la estética, como hemos hablado. La estética, ¿no? Que está ligada a la cualidad de la belleza y de la fascinación subjetiva que produce la belleza, por así dicho de un modo, bueno, dicho grosso modo, la cantidad de situaciones, motivos, la estética de los trajes, de los parajes y todo, no, es que nos remite, y la manera que tiene de articularse todo esto, claro, nos remite, claro, a una obra pues hechizante, subyugante, en todos los aspectos, macho. Y nada, pues nada, pues eso. Puedo decir muchas cosas, pero es que, claro, es lo que tiene una obra maestra, macho. El Robert Mitchum, el protagonista, que no se reduce a él, sino a nivel general, permanece impasible ante la vida y la muerte, pero no que la niega o que la rechaza. Impasible no en el sentido de que se abstrae y huye a un mundo metafísico, sino que la toma como natural y en base a ello intenta operar del mejor modo posible. Es que no hay otra, realmente. No sé qué opináis. Claro, justo, sí es todo. Al final es todo, ¿no? Yo es que ya me quedo sin palabras realmente acerca del filme. No sé si Cortina querrá comentar algo. Yo también, bueno, poner un punto que estaba yo pensando ahora mismo, tomándome mi cerveza,
que es precisamente que incluso a lo mejor habría que plantearse algún día, precisamente para que todos estos posmodernos y toda esta gente se dé cuenta, hacer un vídeo de un filme, de un filme de culto para un posmoderno, ¿no? Coger y hablar un día de ello metiéndole cera y todo lo que tengamos que decir, macho, porque también crea esa dialéctica, ¿no? Esa dialéctica de ir al meollo, de bajar al barro también. Entonces, es que cuidado ahí, macho. Y bueno, no sé si tendrá algo que comentar también el Cortina más acerca de ese del filme. Yo es que ya, yo creo que ya está todo dicho al final, porque atómicamente podemos comentar muchas cosas también. Pues la relación tortuosa con la mujer, los parajes, esa traición, ese ser culpado, por ejemplo, de un delito que uno no ha cometido, al estilo de Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Ese miedo que tenía Hitchcock a la policía, tal. Que un poco también, pues eso, uno que asume sus errores y asume que por estar metido en una relación tortuosa tiene que asumir también el riesgo de ser culpado por ciertos crímenes que no ha cometido, y precisamente por su, bueno, para pa muchos que van de feministas y aliades y todo, también es un punto muy importante porque precisamente la mujer hace alusión en muchas partes del filme a que como es mujer van a creer, le van a creer a ella cuando diga que ella no ha cometido el crimen, ¿no? Entonces son tantas cosas, esa relación tortuosa con el pasado. Luego también quería comentar, ahora que me acabo de acordar, la magnificencia de todos los actores y el pedazo de elenco que tienen, más allá de las pájaras, sus cintas. También se puede comentar, por ejemplo, el Sí. Kirk Douglas, ¿no? ¿Cómo hace de malo? ¿Cómo al final esa dialéctica entre... Es que son tantas cosas, porque esa dialéctica entre Kirk Douglas y Robert Mitchum no es grosera en ningún punto, como podría ser hoy en día, que se hace una película de cine, bueno, entre comillas, kinky o lo que sea, nada de eso ya, macho, un popurrí de mierda, ¿no? Y que pues se pegan a puños todo el rato, gilipolleces varias, ¿no? No, es una partida de ajedrez, digamos. O sea, asemeja mucho a una partida de ajedrez, a una partida de estrategia en la que manteniendo el temple dos Sí. personas se retan intelectualmente y Justo, se juegan la justo. vida. Es que es Ay, ay. Impresionante. Luego, pues el empaque de todos. Se puede comentar también, pues eso. Es que ya hemos comentado un montón de cosas, ¿no? También las aficiones del hombre, la pesca y estar con una mujer, ¿no? Que eso además Sí, es. sí. Eso además hace referencia a todo el filme, precisamente. Lo de sus aficiones eran estar con una mujer y estar en la pesca. Ahora, ¿qué mujer, no? Es que es todo. Luego ya hemos comentado los puntos más intrincados del filme. Y yo, por mi parte, pues yo creo que podríamos pasar a hablar del otro, a hacer los últimos apuntes si queréis, porque yo también quiero hablar un poco de todos estos que están anclados en el pasado. Es más, en un pasado deformado y a una manera completamente contraria a como lo hace Robert Mitchum en este magnífico filme. Podemos hablar aquí de la fundación, de los integrantes actuales de la Fundación Gustavo Cidras y todo, ¿no? De cómo sustraen la obra de un muerto, además un muerto que era un genio, ¿no? Etcétera, y de cómo están anclados en este pasado copiando a un muerto. Es que es muy fuerte, joder. Y luego Sí. también, pues, querría hablar un poco de esto del cine, porque el cine tiene también relación en esta película como noúmeno, ¿no? Cuando están en esa ciudad que están prófugos los dos, justo antes de que la mujer cometa el asesinato pasional para que no la pillen con los 40.000 dólares. Sale una escena en la que sale un cine y en la que van al cine, es la pareja que está haciendo su vida en una ciudad nueva, ¿no? Van al cine, etcétera, y sale el cine con su empaque, etcétera. Entonces es todo, macho. Y yo quería hablar también un poco de la figura, de la institución del cine, como que al final es que hay muchas cosas, porque una cosa es la materialidad del cine en sí, de lo que es un cine, ¿no? De butacas, la proyección, etcétera. Y lo que se ha convertido el cine de hoy en día y por qué se merece o no desaparecer. De todo eso quiero hablar. Pero antes, si queréis hacer las últimas consideraciones, y si no, nos podemos hablar directamente de eso. Cortina, que igual quiere decir algo. Sí, vamos, a ver, se podría hacer pues, al modo como hacen los Sidras, ¿no? Se podría hacer aquí una hermenéutica galopante acerca de cada cuestión atómica del filme, ¿no? Pero vamos, no es el caso, yo creo que más o menos lo hemos desmenuzado, se nos ha podido dejar algo, pero bueno, al final esa es la gracia también, que luego se puede retomar, ¿no? Y nada, eso, yo creo que hemos tocado más o menos todos los palos, realmente. Así que por mi parte, acerca del filme, tampoco tengo mucho más que decir. No sé si Agudos habrá dejado algo o ya pasamos a debatir aquí más distendidamente. Sí, lo que quiera Agudo, sí, y ya pasamos.
Sí, solo un aspecto que es importante. Y es propio de una obra maestra. Y también, es, bueno... Acércate un poquito al micro, que es que se te oye un poco bajo, macho. Sí. Que digo, como... Es un aspecto muy importante a nivel estructural, y más de una estructura general, presente en la película, que es propia de una gran obra maestra y presente en numerosas películas, por tanto, de cine negro de la época, y de demás películas. Pero sobre todo lo que se enclava como cine negro, ¿no? Entonces, este fatalismo, este mundo oscuro, fatalista, lleno de abstracción y pesimismo. La obra, si uno se acuerda, con más o menos precisión, pero bueno, se ve, se advierte muy fácilmente. Pero hay que mirar siempre lo que hemos hablado, el bosque, no los árboles. Son necesarios, ¿no? Pero el bosque no es la suma de los árboles, sino todo el conjunto, y no se reduce a un sumatorio matemático. Bueno, esta abstracción poética de ese mundo romántico tortuoso se presenta a través de analepsis, de flashbacks, muy bien hilvanados, muy bien estructurados, que esto es algo importantísimo, en qué momento cortar el plano y hacer la transición al otro, medir los segundos de exposición del cuadro, todas las texturas y formas de la película, que luego ya haré un breve apunte. Es decir, se nos presenta esta primera parte, narrada en analepsis, y luego cuando tiene que enfrentarse a su pasado, que ya no está evidentemente narrado en analepsis, porque ya ha acabado de citarlo, y se enfrenta a ese mundo turbio, advertimos en esta diferencia de estructuras algo muy importante en toda obra maestra. Una obra maestra no puede caracterizarse, y esto me acuerdo de una frase que dice un cineasta, un personaje, en Cautivos del Mal, obra maestra del 52, que le dice un personaje que hace de cineasta, Kirk Douglas, que es el protagonista de la obra, que hace de productor y de demás papeles, luego de cineasta. Claro, una obra no puede tener siempre momentos culminantes, porque deja de ser una obra maestra. Es decir, toda esta abstracción onírica, que siempre está ligada también al pasado, la dialéctica entre onirismo y pasado, que además se nos narra de un modo muy sucinto, se enfrenta al contrapunto de una narración de un mundo de crímenes, no voy a decir dicho de un modo... que no es mundana en sí, pero que no llega hasta el nivel de abstracción de un recuerdo roto que uno recuerda fragmentos. Es decir, esa estructura realmente es necesaria. Y esto nos recuerda a maravillosas películas como Mil ojos tiene la noche. Es decir, por un lado, de hecho la película de Mil ojos tiene la noche, que es un obrón del 48, de John Farrow, con la magnífica Gail Russell y Jake Warhead Robinson. La primera parte de la película es una sucesión de flashbacks, de analepsis, y la segunda parte de la película ya se acaba y nos enfrenta a una trama criminal. Aquí también nos presenta esta dialéctica entre una narración básicamente de un amor tortuoso, pero pasional. Todavía no es tortuoso, es muy pasional, pero no es tortuoso entre ellos. No hay disputa precisamente entre ellos. Nos presenta este mundo onírico, idílico, y luego nos enfrenta a una realidad presente continua, de una narratividad continua, en donde la trama se empieza a complicar, en donde empezamos a ver toda esa lista de la realidad de crímenes, de corrupción, de a ver quién chantajea a quién, de a ver quién ha dejado los papeles, de la secretaria que deja en este piso esto. Claro, es que esto es necesario. Es decir, lejos de ser irrelevante, es necesario. Porque si todo esto estuviese construido en analepsis, en onirismo, en abstracciones, podría haber quedado una obra pretenciosa, realmente. Es decir, es una bajada al barro realmente esta película. Es una obra maestra precisamente por esta dialéctica, porque nos presenta este pasado idílico, por así decirlo, dicho de modo muy grosero, este pasado idílico frente a un presente dialéctico tortuoso y alambicado completamente. Y ahí está la maestría de Turner realmente. Más aún, es que hasta qué nivel ejercita el protagonista todo este pasado. Claro, todo lo que advertimos a través de los flashbacks puede decirse que lo construye el protagonista, pero a lo mejor es un MacGuffin. Incluso en sí mismo, porque MacGuffin, a saber hasta dónde llegan las implicaciones del MacGuffin. Claro, hasta qué nivel está distorsionado la realidad que dice el protagonista. No se sabe, pero realmente cuando se enfrenta al presente, ahí no está su punto de vista. El punto de vista del protagonista se rompe completamente. No hay posibilidad de escape. Y ahí se enfrenta toda la lucha criminal, todas las traiciones. Que claro, la fe en fatal, como buena obra de arte y como bien representaba este cine... no hay maniqueísmo barato, ¿no? Al modo de la guerra a las galaxias. No hay ni buenos ni malos. Es que ella también no le deja de amar, pero ella no deja de ser una trepa también y de tener ciertas intenciones. Claro, es que está todo tan bien... La única pureza de espíritu representa a la otra, ¿no? Que por eso el protagonista sordomudo la deja con esa supuesta mentira y también a la vez verdad. Claro, es que en verdad también se podía haber fugado con ella. Se fugaba con ella. Pero ¿y si no? Esa es la cuestión.
Ahí está el pero y si no realmente. Justo, justo. Yeah, o sea, bueno, eso es lo que quería apuntar, es decir, a nivel de estructura, la estructura más potente, o sea, la estructura más general, nos remite a una potencia magnífica, ese onirismo abstracto de la primera parte frente a ese realismo, por así decirlo, dicho modo, vamos, grosso modo, ese realismo crudo de la segunda parte. No sé qué opináis. Es lo que me quería hacer referencia porque me parece muy pertinente. Sí, 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 es de poeta absoluto ese discernimiento, y además es que, verdad, la contingencia, como has dicho al final, forma parte del filme completo. Es decir, es que sí, claro. Podría haber pasado cualquier cosa. Sea como fuere, podría haber pasado cualquier cosa y podría haber sido mentira o verdad lo que decía, ¿no? Entonces es en esa falta de maniqueísmos donde está la potencia de un poeta. Es que además no solo de Turner, sino de cualquier poeta que se precie. Esa falta de maniqueísmo de estar más, realmente estar más allá del bien y del mal, como Nietzsche, ¿no? Entonces a mí no me queda mucho que decir, sí, lo has descrito perfectamente, macho. Lo has descrito perfectamente, lo veíamos la semana pasada con Buñuel y la anterior con Melville, etcétera, etcétera. Que al final es que es así, el verdadero poeta es el que va más allá del bien y del mal, y el verdadero poeta es aquel que huye de los maniqueísmos y conoce verdaderamente la realidad material, y que no es siempre lo que uno quiere, ¿no? Y que se mueve a escalas que uno no conoce bien y que es tortuosa y hija de puta, ¿no? Entonces es eso. Yo, por mi parte, está. Si quiere decir algo el Cortini, si no, yo creo que pasamos al otro tema, porque es interesante ya lo que nos queda en 20 minutillos. Sí, no, yo dando pie a, vamos, a lo que has dicho, que más o menos vamos a debatir, tal. Es eso, ¿no? Realmente como un cineasta, a través de las imágenes, de las casi son como frases musicales, ¿no? Que emplean cómo juegan con elementos parecidos del cine negro, por eso se le llama así, entiendo. Cómo puede hacer poesía, ¿no? Y esto, a ver, no es, obviamente no es poesía, pero cómo ejerce la poética. Y esto obviamente pues ya nos pone en el meollo del asunto de cómo no va a ser cine sustantivo. O sea, cómo no va a ser un arte sustantivo. Es que, vamos a ver. Ay. Es que ahí está todo, ¿no? Cómo este cineasta, pues, que estamos hablando hoy de su filme y de él, pues obviamente él tiene una filosofía, lo sepa él o no, y cada uno tiene su filosofía propia, vamos. Y cómo la plasma en una obra, ¿no? Y su visión de la vida, que puede tener varias o ninguna o a saber qué. Es que también en ese propio filme muestra cómo el sí, ¿no? La ambigüedad, que al final es lo que reina en la vida, ¿no? A veces cómo uno deja de lado a ciertas personas o no, o la subjetividad de cada uno, de cómo perciben los momentos, las miradas, los silencios, es que es todo realmente. Sí, nada, sí, pues, nada. El último materialista es un poeta de la pera, macho. Que sí, que sí. Y nada, pues eso, ¿no? Ya pasó el debate este, macho. Sí, además. Sí, pero que... sí, Diaud. Sí, no, y ya acabo. Es que además es que se presenta, bueno, el uso magnánimo del blanco y negro, de la resolución cromática del blanco y negro como vector expresivo, estético, poético. Si esta obra se hubiese filmado en color, es que no tendría potencia, pero no tendría toda esa magnanimidad, esa abstracción, precisamente. A través de esa depuración cromática nos hallamos ante una obra maestra absoluta, precisamente. Es decir, ese blanco y negro permite distinguir muy bien ese mundo naturalista, ¿no? Ese mundo anclado en montañas rocosas, en los parajes naturales, en la vida tranquila de campo, frente al tortuoso blanco y negro expresivo, esa luz y esa oscuridad chocando frontalmente y penetrándose y atravesándose, ¿no? En el mundo tortuoso de crimen anclado en la ciudad. O sea, es que claro, es que el uso... Y además, todo este uso cromático nos refleja ya el modo de Antonioni. Lo que pasa es que Antonioni lo representa y aquí se ejercita de un modo directo. Lo que está haciendo es ejercitar las relaciones entre los personajes. El mundo tortuoso y violento refleja la relación de los personajes, la pareja, Robert Mitchum y Jane Greer, que nunca, por cierto, Jane Greer se conoce, ¿no? Conoce con Virginia Justo. Es decir, ellas dos nunca se conocen en la película. Son dos mundos separados completamente. Y esto es importantísimo. Fíjate, ellas no se conocen. Él va conociendo. Él conoce a Jane Greer y él conoce
a Virginia Houston, pero ellas dos nunca se conocen. Es decir, son dos mundos que se oponen completamente, que son complementarios a su persona. Y ahí está toda la operación del blanco y negro. O sea, el aprovechamiento que se hace de la oscuridad, de la nocturnidad, de todo. Es que es acojonante la película, es maravillosa. Y bueno, luego la introducción en el mundo del crimen, pues la trama es, la verdad que es subyugante, subyugante. Y nada, era ese punto. Claro, y además también hay que tener en cuenta que no se... Además de lo que has dicho del blanco y negro, que crea ese distanciamiento precisamente con el espectador, que ese uso de los claroscuros, etcétera, que crea un impacto y que al final resalta precisamente todo esto, ¿no? Lo claro contra lo oscuro, y precisamente está todo muy bien pensado, muy bien maquinado por Turner. Además, hay que tener en cuenta que... Joder, se me ha ido, macho, lo que iba a decir. Si es que me pasa siempre. Me bebo dos cervezas y se me va, coño. Bueno, no sé lo que iba a decir. Sí, ¿no? Que son muchas cosas. Bueno, si no te ayudamos. No, claro, bueno, claro, no. A ver, ¿sobre qué era, macho? Era justo acerca de esto, macho. Además del distanciamiento del blanco y negro, también era acerca de... Bueno, no sé, ya tampoco sería tan importante. Bueno, pero bueno, mira, ya que lo has dicho, lo saco yo a cola. El blanco y negro lo que hace es también es subir la entropía, el caos cromático. Si una obra se caracteriza, bueno, la estilización de una obra sustantiva, si se enteran los cuñados academias, porque hay dos tipos de cuñados, la academia y el de Karate Kid 2. El blanco y negro lo que hace es depurar cromáticamente una película, una obra artística. Y si una obra artística se caracteriza por la estilización precisamente, por el distanciamiento para con la realidad y su perfeccionamiento, etcétera, etcétera, el blanco y negro depura aún más todos estos elementos e impide un caos de colorines por resaltar colorines. Que esto era propio del cine, el cine de antaño. Es decir, cuando toca una escena preciosista, impresionista, pues lo que hace es abstraerse el fondo del cuadro o los primeros planos, resaltar ciertos brillos, etcétera. Es decir, había una concepción completa del cuadro en función de la poética de la película. No resaltar colorines por resaltar. Y una situación estaba ajustada. Claro, una situación estaba ajustada, perdón, una escena estaba ajustada a las pretensiones poéticas de la película y por tanto el cuadro estaba enfocado de este modo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que fíjate, todo. Son muchísimos elementos, son muchísimas escalas. Se movía la escala de lo inefable, de decir, hostia, qué obra de arte. ¿No? Uno mira a un Velázquez y dice, qué obra de arte, que además se mueve en muchísimas escalas y en muchísimas depuraciones. Es que es eso, macho. Justo. Además, fíjate que ya, pues trasladando un poco, conversando así distendidamente, cómo al entender eso, ¿no? Lo inefable del blanco y negro, luego uno puede conjugar con otro tipo de escalas cromáticas, ¿no? Se me ha venido, por ejemplo, el maravilloso filme Stalker de Tarkovsky, que bueno, supongo que ya comentaremos. Bueno, así someramente, pero cómo al principio emplea ese color sepia, ¿no? Y que realmente tiene toda la pertinencia poética para la obra, y o el blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día, ya se ha dado directamente el, pues, que ya las cámaras graban a color y tal, pues uno no es que se olvide, sino que directamente ignora cómo se ha construido ontológicamente el cine a lo largo de la historia, ¿no? Y mirándolo así con retrospectiva es que se entiende todo, macho. Sí, sí. Y el problema ahora, y también en la posmodernidad, que es una moda, y además si uno ve la lista del Lindes de Spielberg, el uso kitsch y pretencioso y petulante del blanco. Claro, eso ya es un escándalo. Blanco y negro, con tal de erigirse un intelectual en ese auténtico, esa auténtica película pasable, como mucho, no mala, pero suspensa completamente. Una película de suspenso, vamos. Luego te mete una niña con un pañuelo rojo y se queda tan a gusto. Bueno, sí, ahí está. Es que, bueno, en fin, efectivamente, claro, sí. El cromatismo, el color, y Hitchcock y Antonioni son los cineastas paradigmáticos, lo que se refiere al uso verdaderamente poético del color. Claro, el color, una película, si es en blanco y negro en color, debe estar en función de la propia poética de la película. Si hay que hacer un uso dramático del cromatismo y el propio cromatismo ejerce una función simbólica, pues adelante. Stalker de Tarkovsky, El desierto rojo de Antonioni, Marnie la ladrona de Hitchcock. Claro, y Hitchcock precisamente acataba esas cuestiones. Vamos. Claro, cuando el color es pertinente, hay que aplicarlo, pero claro, ¿y qué depuración del cromatismo? Es que es todo, es que es todo, es que es todo, es que es todo.
Justo, son tantas Sí, cosas total. que al final es Al que final es es imposible como narrarlas todo, ponerse a macho. escribir una novela sin haber leído Cervantes, ¿no? Por ejemplo. Así haciendo la analogía. Es que Justo, eso es justo. precisamente. Y Pero bueno, además son es que es muchas eso. cosas. No vamos a terminar de hablar de esta obra en la vida, ¿no? Podríamos estar aquí 8 horas, como decimos siempre, macho. Sí. Pero bueno, vamos a pasar Yo ya. Bueno, introduzco. sí, termino. Sí, justo, justo. Nada, eso, introduciendo el debate ese. Se me ha venido ahora que estoy aquí fumando un cigarro. Lo que has dicho antes, ¿no? De cómo las condiciones materiales de la institución del cine, ¿no? Que antes uno se sentaba en su butaca, un silencio, se disfrutaba de la obra, te fumabas tu cigarro. Y hoy en día, cómo se ha pervertido, ¿no? Se ve a través de esa materialidad mundana, pues el cine palomitero, que estoy escuchando cómo el de atrás masca las palomitas y cómo bebe sorbos de la Coca-Cola, ¿sabes? Justo, justo. Y de hecho es que está abocado a su desaparición necesariamente por esto, macho. Por todo esto que hemos hablado. Es que precisamente, joder, ya no es solo que se haya convertido en un cine palomitero, en un cine en el que todo el mundo está molestando con la bolsa. Bueno, y ahora en un cine mascarillero, ¿no? Porque hay que ir con la mascarilla para ver el filme. Que eso ya, si ya uno en el día a día no puede hoy en día advertir un filme bien. Y luego disfrutar de esa poética plasmada en el filme, en la vida real, aplicable. No solo eso, sino que además tienes que ver el filme mascarillado que ya te desmayas ahí directamente o te vas, ¿no? Que es que yo eso ya no lo tolero. Y precisamente no, tampoco es la razón de ser de la desaparición del cine, que lo es. Sino que además es que todos estos kits efectistas, tú los compas, no es compa ni ya ni siquiera. Ya no que se establezcan isovalencias, que algún gilipollas lo hará, ¿no? Sino es que no se puede ni siquiera concretar, ni siquiera comparar. Es que es imposible, porque es que te No, encuentras yo esta obra purísimo maestra. total, macho. Y luego, ¿qué ha pasado a Alberto Agudo antes? Por el grupo de WhatsApp, una película de superhéroes, otra más, ¿no? De la Liga de la Justicia, y tú dices, macho, pero es que esto, o sea, hemos pasado un borreguismo, es todo para entretener, coño. Es que así de claro, es todo Sí, para entretener. pero es que encima luego estas películas de superhéroes la ponen como discurso, pues de eso, la crítica posmoderna, vaga los símoros. El arte es producto del discurso y no al revés. O sea, que es acojonante, que es acojonante. Y Sí, sí, claro, sí. ¿y por qué ha triunfado el superhéroe? Por el espectacularismo de nuestras sociedades postmodernas, farmacopornográficas, libidinales, que buscan aquí sensaciones fuertes. Y pues mundos imaginarios. Entonces, como se ha perdido la templanza y la poética y la contemplación de una obra artística, pues esto se convierte, pues eso, en más espectáculos, en más efectos digitales, a ver quién se entretiene, y luego emociones, ¿no? Bueno, las emociones que suscitan esas películas, pues es como si te hiciesen un electroshock, básicamente. Justo, justo, al estilo además No, de la verdad, mira, yo. 1984, etcétera. No, digo, además ya, pues eso, hablando de todo un poco, ¿no? De los sidras también, que precisamente esta perversión del cine, bueno, del arte, del arte que se hace a través del discurso, se ve plasmada también en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Gustavo Sidra, como a través del sistema filosófico de un auténtico genio, vamos, para mí el último filósofo que ha habido, pues precisamente como a través de cogiendo ad hoc, ¿no? Las herramientas que utilizaba Gustavo Bueno, pues se genera un discurso, ¿no? Que se deslinda totalmente vamos, de la conciencia budísima que tenía Gustavo Bueno de la realidad y de la filosofía y cómo entendía todo, ¿no? Como por ejemplo haciendo filosofía del cine, pues llegan a poder decir barbaridades como que Dos bailes es una obra maestra, ¿no? Es que es eso. No, y es que Sí, es que la copia además, además. sí, bueno, un apunte, es que además se saltan a la torera a hacer lo que quieren, ¿no? Oye, ellos van de defensores y de rescatadores, incluso de estandarte, de baluarte de Gustavo Bueno, como si Gustavo Bueno lo necesitase, que era un puto golfo, que eso ya lo comentaremos. Pero más Sí, aún, pero. además de admirarle por cosas que serían de golfo a dos completamente, que esto no viene al caso, es que precisamente cogen lo que les da la gana, ¿no? O sea, viene Fajarnes, que dice que no ha visto cine. Y me clava que el cine es adjetivo, que el cine es tecnología, igual que el otro, macho, que el Chulia, que bueno, ya podría quedarse hablando de blancas, de negras y de silencio, macho. Porque es que Gustavo Bueno, ¿cuándo dice que el cine es adjetivo? ¿Cuándo lo dice? Es que, porque además, si vas a su teoría del arte, No. a su doctrina, etcétera, coño, deja bien claro que es sustantivo, coño. Es que basta ya de tanto cachondeo. De hecho, alguna vez tenemos que contactarles y hablar con ellos, porque es que es un puto cachondeo y se están convirtiendo en enemigos públicos. El cine ya está suficientemente mal.
y suficientemente hecho una puta mierda, y suficientemente con que te diga yo que merece desaparecer hoy en día, vamos, la institución del cine, se le está comiendo los mocos, y más que se merece. Cuando hagan las obras, cuando promocionen las obras que verdaderamente valen la pena, si es que las hay todavía, que alguno hay haciendo obras como nosotros, por ejemplo, aunque todavía no tengamos ninguna, etcétera, ya se comentará en futuros proyectos, coño, es que realmente se lo merecen, hostias. Es que si me ponen en la Liga de la Justicia una película palomitera o una película feminista, entre comillas, que la tengo que ir a ver por cojones porque es feminista para deconstruirme como los putos aliados, pues es normal que te arruines y te lo tienes bien más que merecido. Y no dejas ni fumar la sociedad farmacopornográfica de mierda, es que es todo, macho. Hostia, para mí realmente es que todo esto debería desaparecer y sería un avance, aunque exista Netflix y todo. Me la pela, macho. Por lo menos no me molestas, estás en tu casa sin violentarme, macho. Si quieren abrir cines, que sean cines de calidad y que hagan honor a su nombre, coño. Que es que esto ya me cabrea el tema, hostia. Y ya habrá que hablar con alguno de estos para tener un careo o lo que sea, porque... Porque es que son unos sinvergüenza y unos enemigos públicos. Y hay mucha gente, como he dicho antes, que busca en ellos un, pues eso, un bastión del pensamiento, ¿no? Por la tradición que tienen de Gustavo Bueno, etcétera. Y verdaderamente lo que están haciendo es desde dentro reventarlo todo completamente. Es que son unos putos sinvergüenzas, coño. Y hay que decirlo así. Y el único que se salva un poco es Jesús G. Maestro, sin perjuicio de sus escándalos, que al final todos tenemos. Y de aparecer en mascarilla. Pero coño, por lo menos dice que es una interpretación y que piensa él por su lado, hostias. Pero es que esto. Van de defensores de Gustavo Bueno y de repetidores, de palabritas, de resumidores de Gustavo Bueno, y están haciendo muchísimo mal, hostias. Están acabando con todo, tío. Y es que esto ya no puede ser, hostia. Hay que enfadarse y que cabrearse, coño. Sí, efectivamente. A ver, el problema es quienes usan Gustavo Bueno, pero Gustavo Bueno, pues, ¿por qué no? Porque lo consideramos un gran filósofo. Es quienes usan, por eso lo citamos, es quienes usan Gustavo Bueno como paramento. Es decir, como subterfugio para enarbolar mis tesis postmodernas, objetivas. Y lo que han hecho muchos. Sí que no se han enterado de nada. No se han enterado de Acércate nada. Un poco al micro agudo que se te oye un poco. Sí. Es que se te oye bajo. Esto mucho. Se convierte. Sí. Ahora. Sí, perfecto. Que esto se convierte al final, pues eso, en una pura logorrea. Claro, evidentemente con sus ciertas variancias, ¿no? Sus ciertos cambios, etcétera, etcétera, pero bueno, al final se convierte pues, en una inercia pues, bastante perniciosa en donde se legitima la posmodernidad, el discurso oficial a través de palabras materialistas, que es lo peor que existe. Es como los que se autodenominan disidentes y son unos chapoides de medianoche con discursos de Karate Kid 2 hablando sobre el amor y la vida, cógete tú los pies durante 12 horas, ¿no? Pongamos, y haciendo directo de 12 horas. Siguen siendo los mismos enemigos públicos totalmente. Y es una absoluta vergüenza. Y yo cogiendo palabras de Juan Manuel de Prada, una persona muy inteligente, un buen escritor, ¿no? Y más en estos tiempos de posmodernidad, ya con esto lo digo todo, apelo a sus palabras cuando dijo que el cine es una expresión ahora mismo muerta. Es decir, artísticamente está muerto el cine. Totalmente, suscribo toda su, vamos, esa consideración. Y cuando hizo la crítica a esta basura de superhéroes, etcétera, etcétera. Sí, el cine es una expresión artística muerta, y artísticamente está muerta, claro, que, es decir, fíjate la distinción, es una expresión artística muerta y artísticamente está muerto, que no es lo mismo, o sea, las dos cosas por los dos lados, totalmente, y bueno, por otro lado, bueno, ya lo hemos hablado, la filosofía de un filósofo, valga evidentemente la redundancia, además todos somos filósofos, pero de un filósofo que representó un sistema potentísimo, claro, está articulado en torno, o bueno, se ha concebido gracias a su personalidad, a la concepción que tiene del mundo, que es objetiva necesariamente. Claro, quienes siguen a pie juntillas lo que ha dicho otro, pues evidentemente tiene dos opciones, no tener personalidad y ser un calco de él, o ser un postmoderno que para autojustificarte fini operi coge sus palabritas, que eso es lo que ha pasado por ambos lados. Entonces, pues nada, es una absoluta vergüenza. Entonces, claro, que en plena postmodernidad, donde la sociedad degenera completamente en voz al instán, encima tengas a algunos que van además, es que fíjate la petulancia, el Fajarnés llamó, dijo que era pseudofilosofía, la filosofía del cine que un escolástico en los años 50 del siglo pasado había hecho. Es decir, tú tienes las agallas de llamar pseudofilosofía a un libro que por cierto tengo, que es Filmología, de un escolástico español de los años 50, un tomista español de los años 50, tienes las agallas de llamar pseudofilosofía a un autor que intentó al menos ser original contigo. Que no has hecho nada absolutamente y solo has copiado la obra de otro, de encima de un muerto, que además no tienes ningún tipo de personalidad y eres un auténtico, vamos, no sabes hacer la O con un canuto, por lo menos en lo que se refiere al cine no tienes ni puñetera idea.
O sea, es que fíjate la petulancia y arrogancia de esta gente. Es acojonante, macho. Es acojonante. Bueno, pues se puede decir muchas cosas, pero bueno, es que no sé ya lo que iba a decir. Es decir, es que hay tantos elementos que nombrar, tantas codas y tantos contrapuntos, que bueno, solo con esto es suficiente, básicamente. Pues sí, justo. No sé si querrá Cortina decir algo a este respecto, pero es que yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Porque al final sí que es eso. El cine tal y como está, es decir, el cine verdadero, el cine como arte, está muerto. Y nosotros somos el último bastión que representa todo esto y que no dejamos que caiga en el olvido. Y que cualquier persona que quiera escucharlo, que quiera atenderlo y que quiera estar ahí y aportar cosas, y como hay mucha gente ya en el canal y hay que agradecerlo, ¿no? Porque uno no se imagina que incluso ya 150 personas puedan apreciarlo. Porque que es imposible, coño. Esto se creó solo para dejar testimonio. Eso ya es un logro de cojones, macho. Es decir, sabiendo que el cine ya está muerto y que eso. Y luego ya el cine como institución, digamos, el cine como salas de cine, etcétera, como distribuidor, etcétera, es que merece morir, coño, porque está mancillando y reventando el cine, el nombre del cine, macho. Ya no solo el cine, sino el nombre del cine, coño. Es decir, si levantase la cabeza, por ejemplo, el autor que tenemos hoy, Turner, o Hitchcock, Wells, etcétera. Pero, macho, es que se quedarían pasmados, coño. Esto es un insulto directo a toda esa gente. Y incluso, también se puede decir, de toda la industria del cine que trabaja con esto, a todo... se pueden salvar, hombre, los actores se podrían salvar porque, coño, hay material, ¿no? Aunque se ha extendido mucho el método y ya no hay actuaciones depuradas como había, ¿no? Para expresar bien la poética, ni directores determinados, etcétera. Se podrían salvar, ¿no? Pero es que la industria es que es una mierda, pues, modernizada, macho. Es que merece desaparecer el cine como industria, merece desaparecer, ya que el cine como arte ha desaparecido. Si se volviese a ocupar el cine como arte, entonces ya veríamos, ¿no? Digamos que por mí todos estos de las academias y tal se pueden ir a tomar por el puto culo, macho. Es que, y además es que siempre han estado con... Ya me enciendo, porque siempre han estado con amañes, con tejemanejes y con putas mierdas, macho. Joder, ¿qué es esto de que Hitchcock, por ejemplo, autores como Hitchcock reciban un Oscar en toda su carrera, macho? Es que eso... O autores menos conocidos que han hecho obras de arte no reciban nada en toda su vida, y luego Spielberg reciba no sé cuánto, o James Cameron con Titanic, o el Nolan, o el Peter Jackson, o su puta madre, me da igual. ¿Pero qué es esto, macho? ¿Estamos siendo serios realmente? Y con Wells igual, Wells cero. No estamos siendo serios, coño. No estamos siendo serios, y esto es una vergüenza. Un honorífico ya a toro pasado, y porque ha gustado, sí, a los outsiders, a quien fuera, ¿no? Entonces es que es una puta vergüenza realmente. Es una puta vergüenza realmente. Y esto hay que denunciarlo, y se merece desaparecer, vamos, completamente. Porque está todo posmodernizado. No niego ni dudo que todavía quede, aunque sea alguna persona como nosotros, que lo haga. Que haga cine como arte, ¿no? Pero vamos, cada vez menos. Y los que van de impostados de hacer cine como arte cuando hacen mierdas como Dogma 95, etcétera, bueno, se pueden ir más todavía a tomar por culo, porque eso es mancillar el doble, ¿no? Eso ya es por inquina y por malicia. Que los que hacen de la industria también lo hacen por inquina y por malicia. Pero es que esto ya... O sea, eso ya es recochineo directamente, ponerse de videoclipero y videocasero. Y si estás... Y si te crees de verdad que estás haciendo una obra maestra, es todavía peor. Que es que... Yo sin nada más que decir a este respecto, y luego la fundación, pues ya... Yo creo que ya he dejado suficientemente claro. Si quiere decir algo el Cortina, podemos cortar cuando queráis. Yo lo que queréis aportar, sí. Ya, chicos. Nada, poco más, pero sí, van remitiéndome a las pruebas y siempre pues siendo consecuente con el fatalismo que vamos, es la manera que hemos tenido de conceptualizarlo, que realmente da igual, pero al final la grandeza de todo, ¿no? Es que precisamente a través de la interpretación de uno se pueda rescatar lo bueno, porque realmente, así echando la vista hacia atrás, podríamos pensar si hubiésemos vivido el vamos a ver, hay indiferencias, obviamente, pero pensemos en el siglo XX, ¿no? Para la filosofía, pues pareciera que ha muerto, ¿no? Pero realmente, vamos, muchos que no conoceré tampoco, pero llegó un Gustavo Bueno. Acércate un pelín al micro, Cortina, macho, si puedes. Sí, sí. Pues eso, en el siglo XX la filosofía, pues tenemos una cantidad de postmodernos, que es que no los llamo ni filósofos. Pero luego de repente pues aparece Gustavo Bueno, ¿no? Que da un poco de esperanza, aún sabiendo ese fatalismo, ¿no? Que al final todos vamos a pasar un tomillo. Pues con el cine un poco igual, ¿no? Y con el arte en general, la música, ¿no? Cómo se ha degenerado todo.
la poesía, la literatura, todo. Pero al fin y al cabo es eso, que siga habiendo intérpretes de, vamos, del arte y poder rescatar esas cosas y que haya gente con perspicacia que sea capaz de seguir hacia adelante y no dejarse seducir por las pasiones bajas que este mundo posmoderno nos pone delante. Y nada, poco más que decir realmente. No sé si Alberto tendrá la última palabra. Seguramente. Sí, hombre, como siempre. Sí. Murieron con las botas puestas. Obra del 41 de Raúl. ¡Qué golf! Ayer me vi una obra maestra suya, Perseguido, del 47. Con Robert Mitchum además también. Bueno, pues, hombre, a ver, la corrupción en la academia siempre ha existido. Eso está claro, ¿no? Uno se acuerda de los años 50, mientras las obras de Hitchcock o Orson Welles estaban ignoradas dentro de la academia, alababan pues musicales, que para mí es el género por antonomasia más corrupto que existe. No el musical en el sentido de que se articula una obra en torno a una trama, pero que debido a cuestiones de institución de la propia ficción, ¿no? Hay ciertos cantos o bailes, no, aquella obra en donde la sucesión narrativa es paralela o está fundamentada, mejor dicho, en una sucesión de bailecitos, que eso es el inicio del videoclip, lo más corrupto que existe. De hecho, es la sucesión de las degeneraciones burguesas del 19, del siglo XIX. Bueno, pues, por ejemplo, en el año 58, mientras se llevó el Oscar esta película ñoña, musical baratilla, de esteticista, hipotéticamente floja, de Vicente Minnelli, llamada Gigi, pues obras maestras como Vértigo de Hitchcock y Sed de Mal, pues nada, completamente ignoradas. Y se llevó Gigi Oscar a la mejor película y bastante más Oscars. Bueno, ¿mejor película de qué? Es decir, una auténtica patochada. Pero bueno, en fin. Es decir, la corrupción siempre ha existido. La cuestión, claro, la cuestión es la matriz, la propia potencia poética de la época en general y de las obras maestras que podemos ver, ¿no? Y que advertimos y que se pudieron ver. Pero bueno, eso está claro, ¿no? O sea, el aspecto de la corrupción de la academia siempre ha estado. Y de las instituciones y la corrupción ideológica. Esto es muy importante. Y que si hay que añadir, ¿no? O reconocer que, bueno, en lo que se refiere a la corrupción ideológica de las artes, pues no, la Paloma Hernández, ¿no? La Fortunata y Jacinta ha hecho un trabajo muy bueno criticando todo este delirio de las artes, ¿no? De las artes, pues el llamado arte contemporáneo, todo este discursito, pues eso, el discurso progre, el discurso pomo. Pero bueno, luego ellos caen en otras mitologías. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy pertinente. Y nada más que decir, si es que se pueden decir muchas cosas. Y ya está, si es que... Es que habéis hablado, pues eso, de todo. Nada más. Sí, es que nada, yo solo puedo volver a la película. Porque es que podríamos hablar de otras cuestiones que hemos citado, pero es que de lo que acabamos de citar, pero es que yo creo que no lo veo pertinente. Aparte de lo que he dicho. Yo creo que no lo veo más pertinente. Solo este apunte de la academia y de la corrupción de la academia. Y bueno, solo, ¿no? Y solo haciendo gala a este refrán, que no lo voy a citar porque no me acuerdo ahora mismo. Pero no, bueno, o refrán o frase dicha en donde no es la gota que coge el vaso, básicamente. Cojo esto, que más fácil, esta frase dicha, ¿no? Está ya tan mal el cine, o está ya anulado como arte, es un arte muerto. Ha muerto como arte, mejor dicho, más que arte muerto, ha muerto como arte directamente. Está ya el patio de con este calibre o de este modo, como para que venga una academia a decir que es adjetivo. Claro, es adjetivo de tu postmodernismo, que lo justificas con palabrería además de otro y que intentas dar apariencia de objetividad. Es que es la sinvergonzonería objetiva, es apabullante. Además, usando sus mismas armas que les destruye, porque su objetividad de sinvergüenza, la sinvergonzonería objetiva, es que es, vamos, incuestionable totalmente. Así que, bueno, nada. Dejémosle, si es que tampoco hay que dar más publicidad. En fin. Que sí, careo lo que quieran, vamos, eso está claro. Y nada, bueno, nada más. La obra es una obra maestra, la de Retorno al Pasado, y ejemplifica el nivel poético y estético al que estaba, vamos, al que había llegado el cine en ese momento, reflejo también de su época, sin ser reductible, evidentemente, a ninguna época histórica ni ninguna sociedad en concreto, puesto que el cine, como arte sustantivo y trascendental, rebasa la sociedad y la época histórica de la que parte necesariamente, y en virtud de la cual se puede construir una obra artística. Eso es evidente. Y también más allá del autor, etcétera, etcétera. Y bueno, luego lo del artista y el autor ya lo hemos hablado muchas veces. Claro, había cineastas maestros que nunca han hablado, nunca se han autodenominado como artistas, sino de artesanos que hacían, vamos, su trabajo directamente. John Ford o Henry Hathaway, por ejemplo. Y también eso es muy pertinente, macho, porque toda la mitología en torno al artista, al creador, al nuevo sacerdotiso,
han provocado muchos quebraderos de cabeza en el arte y luego han creado muchas obras petulantes. Eso está claro. No hay nada más que decir. Pues muchas gracias, Alberto, macho. Además es que es un gusto, macho, hablar con vosotros cada semana, además de esta manera, porque es que esto es más valioso que las 85.000 personas, o por decir algo, o 200.000 que ven los jueguitos a muchos otros, ¿no? Esto no tiene público, y si es un público, es un público muy selecto, como las obras de Turner, como podríamos pudiendo rescatar eso. Es un gusto charlar con vosotros una semana más, macho. No sé si Cortina tendrá algo que decir. Ahora os despido, ya hacéis la última intervención y ya terminamos con este obrón, que es Retorno al pasado de Jack Turner, del año 1947. Una obra maestra que imploro veáis los que lleguéis a esta parte del vídeo. Y ya también citando a Lobo Estepario, pues hoy ha sido un poco también una noche de furia, pero siempre luego viene el temple, ¿no? Y el silencio y la nostalgia después de la tempestad. Que por cierto es un fenómeno Lobo y intentaremos también contactarle para ver si podemos hablar un poco, que ya hemos ido, pues eso, sus cameos, sus pinitos en el mundo del actorio y en doblaje. Y nos gustaría hablar con el de película, ya que seguro que tiene cosas interesantes que contar. Desde aquí un saludo a él también y ya veremos. Pues nada, Cortina, muchísimas gracias. Lo último que quieres aportar y despedirte y todo, un placer como siempre tenerte aquí, macho. Sí, nada, pues nada, nuevamente otro placer, ¿no? Como cada domingo. Y bueno, eso siempre se aprende, ¿no? Realmente, y en este formato que tenemos, que estamos charlando como colegas, pues es un auténtico placer, ¿no? Y por último, pues es mandar un saludo a toda la gente que nos vea. Vamos, todos los hermanos hispanos o brasileños, de donde sea, que muchas gracias por vernos y los que no nos vean, pues allá ellos, y ya está. Nada más que añadir, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cortina, macho, es un placer, tío. Eres un maestro. Pues también, Alberto Agudo, muchísimas gracias. Otro domingo más, otra noche más, aquí charlando. Sí, es un gusto para mí, macho, es que no lo puedo definir de otra manera. Es un gusto tener y es un gusto charlar tal... Cada noche de domingo de estos sobrones. Un gusto y de todo lo que sale y de los enfados, los cabreos, la pausa, todo. Lo imprevisto, la charla, etc. Sí, igualmente, eso está claro. Otra velada mágica y esperemos que se repita muchas veces pues todo lo que sacamos en común y todo este debate y todo este testimonio que dejamos en torno a estas obras maestras. Y más allá del cine, porque como el cine es parte de la realidad y opera con la realidad, etcétera, 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 proyecta pues una sombra muy, muy, muy alargada y una luz muy alargada, ¿no? Ante todos los problemas que se nos presentan en la vida y se seguirán presentando, esperemos, ¿no? Así que bueno, pues eso, ha sido otra velada magnífica y es una obra maestra que recomiendo. Porque es una, como buena obra maestra, es una obra maestra trascendente y trascendental. Así que bueno, pues nada más que decir, un placer y que sea muchas veces más, por muchas veces más. Pues muchas gracias, Alberto Agudo, maestro. Además, la aportación que haces de tu conocimiento, tu poética y todo es inestimable, es incontable la cantidad de conocimientos que tienes y que nos compartes cada semana. Es un gusto totalmente, igual que a Cortina, tenerte aquí otro domingo más. Y bueno, pues vamos a terminar ya por despedirnos. Cabe decir lo que ha dicho Cortina ya. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos seguís. La actividad en YouTube es mucho mayor, muchísimo mayor de lo que nos esperábamos y mucho mayor que otras semanas. Así que muchísimas gracias si alguien llega hasta esta parte del vídeo. A los hermanos hispanos, a todo el mundo que consiga apreciar lo que hacemos desde cualquier parte del mundo. Es muy bienvenido y se agradece muchísimo. Os podéis suscribir en YouTube para no perderos nada, podéis seguirnos en Twitch para no perderos las emisiones que hagamos. Y por último, comentar también respecto a este tema que esta semana intentaremos traer otro día directo, además del domingo que viene, martes, miércoles, jueves, algún día estaremos en directo, se anunciará por YouTube y Twitter, etcétera, y estaremos hablando en un formato más corto y más distendido acerca de, pues eso, de lo que se nos ocurra, ¿no? Actores, actrices, sensualidad en el cine, podemos hablar de empaque, de las obras, de las trayectorias de unos y otros, etcétera, de una forma mucho más distendida. Así que nada, daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado, dar las gracias a mis colaboradores. Esto ha sido, hemos hablado un poquito, ¿no?
de todo lo que se pueda hablar de Retorno al pasado de Turner, de 1947, una obra maestra que os recomiendo encarecidamente a todos. Y además, como en Retorno al pasado, esta nostalgia inefable seguirá sonando, asolándonos durante mucho tiempo y más en los tiempos de penuria. Y al final la realidad entre el pasado, el presente y el futuro siempre será como un choque de trenes entre aquello que se desea y se deseó, aquello que se hizo realidad y lo que no, y aquello que se recuerda y aquello que no. Muchísimas gracias a todos y esto ha sido La Última Filmoteca. Un saludo.